Obtendrá libertad.
mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo. Y vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre Celestial que nos guíe en este compañerismo a través de la lectura. Gracias, Padre Celestial. Una vez más, Señor, nos acercamos a tu presencia con humildad, con mucho respeto, Señor. Como dice en la Biblia, Padre amado, que de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este a mí me recibe. Oh, Padre amado, qué perfecta es tu palabra, razón que dijiste también en Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz como Él está en su luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Oh, Padre amado, nos acercamos a ti, Padre amado, con mucho respeto, Padre amado, porque sabemos de que tú enviaste un profeta mensajero en este último día, como decía Malaquías 4:5, he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible, Padre. Todo está sucediendo, todo ha acontecido, Padre. Estamos en los últimos tiempos, Padre amado, muchas gracias por darnos esta oportunidad para entrar en la cena de tu palabra, Padre. Bendice grandemente a los hermanos y hermanas que estarán también en la cena, Señor, para lograr este glorioso mensaje. Te pedimos, Padre, que nos guíes con tu Santo Espíritu, Padre, en nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Vamos a continuar la lectura de este glorioso mensaje titulado ¿A quién iríamos? Mensaje predicado en Chautauqua, Ohio, Estados Unidos, el día 6 de junio del año 1960. Voy a continuar en los párrafos 11. Dice, yo creo que si todos pensaríamos seriamente de esa manera por 5 minutos de nuestra vida, todos hablaríamos como Pedro lo hizo. Porque Pedro había encontrado algo en Jesucristo que no hay en otros hombres. Esa es la razón que él preguntó, ¿a quién iríamos? Él no dijo, ¿a dónde iremos? Sino, ¿a quién iremos? Pues tú tienes las palabras de vida eterna. Y me pregunto, ¿por qué fue que Jesús era tan diferente de los otros hombres? ¿Por qué era que él, o mejor dicho, qué era lo que él tenía que los otros hombres no tenían? Había algo tocante a Jesús que ningún hombre tiene o había tenido hasta ese tiempo, y lo hizo a él diferente. Yo pienso que es la misma cosa en esta noche, que cuando un hombre llega a ser un cristiano, hay algo tocante a él que es diferente de todas las otras profesiones y condiciones sociales. No importa cuán bueno él pudiera ser, un buen ciudadano, caminar la segunda milla o ser un buen vecino, pero cuando él se pone en contacto con Jesús, hay algo que cambia dentro de él, hay algo que lo hizo, que lo hace diferente, notablemente diferente. Párrafo 12. Hace unos cuantos días, yo les diré tocante a ello después de uno de los servicios, algo me sucedió. De todas las visiones que el Señor Dios me ha dado, algo me sucedió que ha hecho un cambio definitivo en mí, porque fui llamado a algún lugar en el que nunca había estado antes. Pero ciertamente espero que regresaré algún día y yo les diré al respecto en otra reunión. Pero hablando de a quién iríamos, o pudiéramos ir, solo miremos a unas cuantas. Yo tengo escritas 7 cosas aquí de la razón que deberíamos ir a Jesús para encontrar esto, que nadie más tiene, sino Él. 7 razones. Hay millares de razones, pero yo pensé que quizás pudiéramos sacar algo de estas 7 razones en esta noche que nos pudiera dar una ancla sobre la cual empezar. Algo que nos daría un entusiasmo, algo que nos animaría a anclarnos mejor. Párrafo 13. La primera cosa de la cual estamos pensando que es mientras nos estamos yendo de este mundo, estamos seguros de eso. Es que no queremos irnos en la dirección incorrecta. Queremos irnos al cielo cuando dejemos este mundo. Toda persona quiere hacer eso. Y únicamente hay un solo cielo. Todos nosotros sabemos que no hay 4 o 5 cielos, hay un solo cielo y hay un solo camino para llegar a ese cielo. Y Jesús dijo, yo soy ese camino. Esa es la razón por la cual debemos ir a Jesús, porque Él es el camino. Ahora, yo sé que hay otros caminos reclamados. Hay caminos que la gente trata de decir. Si yo vivo la regla de oro, o guardo los 10 mandamientos, o paro de comer carne, o algunos actos religiosos, lo cual está bien si ellos quieren creer eso.
Pero todavía eso no es el camino al cielo. Jesús es el camino. Yo no digo que ustedes que quieran hacer esas cosas no se irán al cielo, sino que ustedes tendrán que encontrar primero a Jesús porque Él es el camino. Él, el único camino. Párrafo 14. Y ahora hay camino que al hombre le parece derecho, pero sin su fin es muerte. Y hay un camino que nosotros tratamos de ir. Mucha gente pertenece a logias. Nuestro pastor sepultó a su cuñada el otro día, a la que nosotros tratamos de que ella se volviera de pensar que su logia era la que la iba a llevar al cielo. Pero porque ella pertenecía a una cierta sociedad en una logia, lo cual la logia está, eso depende de ellos. Nosotros no estamos aquí para condenar a los hombres por los pecadores por pecar. Estamos aquí para condenar al hombre en un nivel más alto que eso. Nosotros estamos aquí para condenar el pecado, no el pecador. El hombre no pierde su vida porque él es un pecador. Él pierde su vida porque él rehúsa aceptar su vida. Y su vida está en Cristo Jesús. Es el único que tiene vida eterna. Y esta mujer no desistía de la idea que su logia era tan buena como cualquier iglesia o algo más, una mujer con cáncer. Y el pastor la sepultó anteayer. Párrafo 15. Ahora, hay un camino que la gente piensa que con solo vivir una buena vida pueden llegar al cielo, pero eso es un error. Ustedes no llegan al cielo viviendo una buena vida. La gente bajo la ley mosaica vivía una buena vida. Y luego hay un camino de iglesia en el que tratamos de ir al cielo a través del camino de la iglesia. Pero la iglesia, tan bueno como es, y yo pienso que toda persona debería pertenecer a alguna iglesia, pero la iglesia, tan buena como es, todavía no es el camino. La iglesia únicamente los puede apuntar a ustedes al camino, pero Jesús es ese camino. Algunos han pervertido ese camino para cambiarlo en aprender un catecismo o decir credos o ir a través de un libro de reglas. Todo eso puede ser muy bueno, pero eso no es el camino. Jesús es el camino. Él es el único camino. Ninguno puede venir al Padre sino por mí, dijo Jesús. El único camino para llegar al cielo es por medio de Jesucristo. Párrafo 16. Hoy en día yo me asombro muchas veces al preguntarle a la gente, ¿usted es un cristiano? Ella dice, yo soy metodista. ¿Es usted cristiano? Yo soy bautista, o yo soy presbiteriano, o aún pentecostal, o santo peregrino, o alguna iglesia. Ahora, estas pudieran estar bien, pero esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿es usted cristiano? Y usted no puede ser cristiano hasta que haya recibido a Cristo, Cristo en usted. Párrafo 17. Ahora, mucha gente dice, yo iré al cielo porque mi fe me dice así. Yo pertenezco a la iglesia y mi fe me dice que yo estoy bien. Ahora, yo también creo en la gracia de Dios, pero mire, no importa cuál sea su fe, usted no va a ser juzgado por su fe, usted va a ser juzgado por sus obras. Y cuando usted muere, la muerte no cambia su espíritu, únicamente cambia su lugar de morada, únicamente cambia casas para usted. Y si usted muere en sus pecados, usted va a una habitación peor que en la que usted está ahora viviendo. Pero si usted muere en Cristo, usted estará con Cristo porque Él es el camino. Párrafo 18. Hubo un hombre en una ocasión, sabemos en la Biblia, y él llegó a la cena de la boda y él se sentó en la mesa. Y cuando entró el rey, o mejor dicho, el novio, él miró a ese hombre y no estaba vestido para la boda. Y él le dijo a él, amigo, ¿de dónde vienes? En otras palabras, algo así, ¿cómo entraste aquí? Ahora, muchos de ustedes que han estado en el Oriente saben que sus costumbres de boda nunca cambian. Es lo mismo hoy en día. Y en esa parábola notable de nuestro Señor, la boda está lista y el novio da las invitaciones. Y él firma cada invitación a todo aquel que es invitado. Y luego él hace que su siervo se pare a la entrada de la puerta del edificio y puestas en un envase cerca de la puerta. Él tiene una grande pila de túnicas. Él tiene una túnica para cada invitado.
Y luego cuando la persona llega, quizás un hombre bien vestido, bien peinado, pero cuando él llega a la puerta, se lo pone una túnica y él entra en esa túnica puesta. Luego el hombre entra, que está medianamente vestido, digamos mediocre en su vestir, y se le pone la misma clase de túnica que el hombre rico tenía. Párrafo 19. Luego queda que pueda que venga el hermano pobre que no tiene ropa apropiada para ir a la boda o para asistir a la boda, pero él no tiene que sentirse avergonzado, pues cuando llegue a la puerta se le pone una túnica y es la misma clase de túnica que se le dio al hombre rico y al hombre de la clase media para que cuando ellos se sientan a la mesa, todos ellos se miren iguales. De esa manera, todo hijo de Dios se mira para él. Todos somos iguales y entramos por la puerta. Ahora, esta túnica simboliza al Espíritu Santo, quien es Cristo en forma espiritual. Párrafo 20, por último. Ahora, cuando este hombre, él enmudeció, él no podía decir nada, y el novio ordenó que él fuera atado y echado en las tinieblas de afuera. Él había llegado allí, claro que sí, pero ¿qué indicaba? Que él o él pudo haber entrado por una ventana o entrado por la puerta de atrás o él había entrado de alguna otra manera aparte de la manera provista y él fue echado afuera. Y hay una manera provista hoy en día. Esa no es a través de nuestros credos o a través de alguna otra cosa, sino por medio de Jesucristo. Él es el camino y un hombre viene a Dios por medio de Jesucristo, recibe el Espíritu Santo y se lo pone una túnica, igual que el resto de ellos que vienen, rico o pobre, todos son hechos iguales. Nadie puede entrar sino únicamente por medio de Él. En un lugar, en San Juan 10, Él dijo, yo soy la puerta del redil. Si entramos en el redil, tenemos que entrar por la puerta. Él es la puerta. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Hermanos y hermanas, hemos comenzado este compañerismo, estamos lecturando este mensaje titulado ¿A quién iríamos? Chautauqua, Ohio, Estados Unidos, día 6 de junio del año 1960. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 21 al 30. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos y hermanas. Mensaje, ¿a quién iríamos? Párrafo 20. Ahora, cuando este hombre, él enmudeció, él no podía decir nada y él estaba, el novio ordenó que él fuera atado y echado en las tinieblas de afuera. Él había llegado allí, claro que sí, pero ¿qué indicaba? Que él pudo haber entrado por una ventana o entrado por la puerta de atrás, o él había entrado de alguna otra manera, aparte de la manera provista, y él fue echado fuera. Y hay una manera provista hoy en día. Esa no es a través de nuestros credos o a través de alguna otra cosa, sino por medio de Jesucristo. Él es el camino. Y un hombre viene a Dios por medio de Jesucristo, recibe el Espíritu Santo y se le pone una túnica, igual que el resto de ellos que vienen, rico o pobre, todos son hechos iguales. Nadie puede entrar sino únicamente por medio de Él. En un lugar, en San Juan 10, Él dijo, yo soy la puerta del redil. Si entramos en el redil, tenemos que entrar por la puerta. Él es esa puerta. 21. Me recuerda de un hombre en Louisville hace como unos 2 años. Él adquirió algo mal en uno de sus oídos y él se estaba atendiendo con un doctor local y el caso empezó a avanzar y él no podía entenderlo, así que él lo envió a un especialista y el especialista dijo, yo no sé qué enfermedad es. Así que lo enviaron a un especialista del oído en San Luis. Y al llegar, él se dio cuenta que el doctor anciano se había jubilado y vivía allá en Nueva Orleans. Así que él abordó un avión y voló a Nueva Orleans. Y él investigó por allí hasta que encontró a ese doctor anciano. Y él le dijo, yo tengo una enfermedad del oído que tienen miedo que sea una cierta enfermedad. Yo no sé lo que era y si la dijera, yo no sabría lo que estaría diciendo.
y dudo que ustedes tampoco lo supieran. Así que únicamente la cosa que sería es que era una clase de enfermedad del oído. La llamaron con un nombre grande, largo. Y sin embargo, cuando el doctor anciano miró su oído, le dijo que era, eso era lo que era y que era un caso avanzado. El jovencito dijo entonces, doctor, por favor, ¿me opera usted y trata de salvar mi vida? Pues si avanzaba más adelante, entraría al cerebro y entonces él sería desahuciado. Bueno, él dijo, jovencito, yo estoy muy anciano. Yo no pudiera llevar a cabo esa operación. Y solamente hay un solo doctor que queda en todo el mundo que yo sepa que pudiera llevar a cabo esa operación. Él dijo, entonces, ¿en dónde puedo encontrarlo a él? Él dijo, él está en Nueva York en este momento, saliendo de vacaciones para Europa por 6 meses. Y si esperas hasta que él regrese, tú estarás muerto. Tú no puedes esperar hasta que él regrese. Debes comunicarte con él ahorita. Y el jovencito se puso frenético. Él dijo, ¿sabe usted alguna manera que yo pueda comunicarme con él? Llame a alguien, haga algo. 22. Ahora, ¿se pudieran ustedes imaginar a ese jovencito haberle dicho a ese doctor, después de diagnosticar su caso y decirle que él estaba en camino para morir, pues su caso estaba avanzado y que él debía hacer algo y que únicamente había una sola persona con la que él podía comunicarse para salvar su vida? ¿Pudieran ustedes imaginarse a ese jovencito haberle dicho, muy buen discurso, doctor? Eso fue muy tremendo. Regresaré para oírlo a usted otra vez en algún tiempo conveniente. No, señor. Su vida estaba en peligro y únicamente había un solo doctor que podía salvarlo y él quería saber quién era. Si nosotros solo estuviéramos tan preocupados respecto a nuestra alma en esta noche, como ese hombre lo estaba respecto a su vida y a su condición de su oído. Únicamente hay uno que puede salvarnos. Únicamente un solo camino. Y Jesús es ese camino. No hay ningún otro camino que sepamos, sino por medio de Jesucristo. Él es el camino a Dios. Él es el camino a la vida eterna. Ahora, Él es el único camino. 23. En segundo lugar, Él es la verdad. Ahora, mucha gente, yo he entrado en iglesia y les he oído decir, nosotros tenemos la verdad, nuestros credos están correctos, se nos fueron dados a nosotros por nuestros padres, nosotros tenemos la verdad, nosotros hacemos ciertas cosas, y otros dicen, nosotros guardamos estas clases de días, y guardamos estos meses, y hacemos esto, nosotros tenemos la verdad. Todo está completamente errado. Jesús dijo que Él era la verdad. Jesús dijo en San Juan 17:17, santifícalos, Padre, en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, y la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Él es la verdad. Quizás haya otras verdades, pero Jesús es esa real verdad, esa verdad nacida del cielo, la verdad eterna de Dios enviada a nosotros, el único camino y la única verdad. Otras cosas quizás sean verdad, pero Jesús es esa verdad de Dios, la verdad de la salvación de Dios, la verdad del plan de Dios es Jesucristo. El camino, la verdad. 24. En tercer lugar, Él es la luz, la única luz. Oh, yo sé que tenemos ruselitas, candelitas y toda clase de luces, pero Jesús es la verdadera luz. Él es la luz que vino al mundo para que nosotros no tuviéramos que andar en tinieblas, sino andar en la luz. Él es esa luz eterna. Oh, cuando yo lo pienso, realmente hay únicamente una sola luz que da vida a las plantas. Ese es el sol, sol.
S-U-N en inglés. Y en tiempo de invierno, cuando las hojas se caen de los árboles, 25, hace unos cuantos meses yo estaba allá en Kentucky cazando ardillas con el señor Good el otoño pasado. Y había un hombre allá que se suponía que era un incrédulo. Y el señor Good dijo, vayamos allá y casemos en su propiedad porque tiene barrancos y demás. Y está seco. Podemos caminar por esos barrancos. Era como a mediados de agosto. Y yo dije, ¿es él un incrédulo? Dijo, sí. Yo dije, yo dudo mucho que él me permita cazar. Y él dijo, bueno, vayamos allá y preguntémosle. Así que me quedé sentado en la camioneta y él, el señor Good, fue allá y él le habló a él. Y lo llamó por nombre. Él dijo, quisiera saber si pudiéramos cazar un poco. Él dijo, ¿eres tú el hijo de Jim Good? Y creo que ambos, Banks y Jim, están aquí en esta noche. Y él dijo, yo soy. Él dijo, bueno, tú puedes cazar en cualquier parte de mi propiedad. Tu padre era un hombre honesto y justo. Por lo tanto, puedes cazar en cualquier parte que tú quieras. Yo tengo 500 acres de bosque aquí, están a tu disposición, 26. Y él dijo, lo llamó por nombre y él dijo, traje a mi pastor conmigo, ¿está bien que él case? El anciano se quitó su sombrero y con un pedazo grande de tabaco en su boca que había masticado, escupió en el suelo y dijo, Good. ¿No me quieres decir que has llegado a ser tan malo que tienes que cargar a un predicador contigo a donde quiera que vas? Y me salí de la camioneta y me encaminé hacia allá. Ellos estaban sentados allá debajo de un manzano. Yo dije, él dijo, este es nuestro pastor. Y yo dije, ¿cómo está usted, señor? Y él dijo, bueno, él dijo, déjame decirte, dijo, ¿está bien que tú también cases? Él dijo, yo no tengo nada en contra de ustedes, predicadores, pero dijo, ¿sabes? Se supone que yo soy un incrédulo. Y yo dije, oh, yo no creo que eso es algo de lo cual alardear, 27. Y él dijo, no, yo comprendo eso. Él dijo, no es, pero dijo, yo siempre he querido encontrar algo que para mí se mirara como algo que era Dios. Él dijo, hace como 2 años... hubo un predicador que vino aquí a Acton, allá en los campamentos metodistas. Algo como esto, para una reunión de 3 noches. Y dijo, una cierta señora anciana que vive allá en la colina, ella tenía cáncer en el estómago. Mi esposa y yo íbamos allá para quitarle la sábana de debajo de ella. Ella ya ni siquiera podía moverse más para subirse en el orinal. Y dijo, ella estaba tan grave que nosotros teníamos que jalar la sábana y voltearla con la sábana. Dijo, su hermana asistió a esa reunión esa noche. Y dijo, ese predicador nunca había estado antes en esta región. Y volteó y le dijo a esa mujer, tome ese pañuelo que usted tiene en su monedero, vaya allá a donde su hermana y... ese es un hombre, el que hubiera sido. Póngalo sobre ella, porque así dice el Señor, ella será sanada. Y dijo, yo pensé que esa noche ellos tenían a todo el ejército de salvación. Organización religiosa y filantrópica, por todo el alboroto que se oía allá arriba de esa colina. Y dijo, a la mañana siguiente, ella se había levantado. Estaba friendo jamón y huevos, y ella ha estado trabajando desde entonces. Él dijo, ahora, cuando él regrese, yo voy a ir a oírlo. 28. El señor Wood volteó hacia mí, y yo le meneé la cabeza a él, y yo dije, ¿quiere decir usted que si puede ver que suceda algo parecido a eso, que usted entonces llegará a ser un creyente? Él dijo, sí, señor. Dije, sí, señor, eso está muy bien. Y todo lleno de sangre de ardilla y sucio.
con la barba tanto así de larga, de acampar allá en el bosque por 2 semanas. Entonces yo dije, ¿cuántos años tiene ese manzano? Él dijo, oh, tiene como unos 30 años. Dijo, yo lo planté hace como unos 30 años. Yo dije, muy bien, señor. ¿Y produce manzanas cada año? Dijo, sí, sí produce. Yo dije, me pregunto, señor, únicamente es como la primera o segunda semana de agosto y todas las hojas se están cayendo de ese árbol. ¿Cuál es el problema? Oh, él dijo, la savia se ha bajado a las raíces. Yo dije, ¿qué hizo que la savia se bajara? Bueno, dijo, si se quedara arriba, el invierno mataría el árbol. Si la savia está arriba en el árbol, eso la mataría. Yo dije, entonces, algo hizo que esa savia bajara las raíces para esconderse, para que así el invierno no la matara. Sí, señor, eso es correcto. Ahora, brota a la siguiente primavera y le trae más manzanas. Sí, señor, eso es correcto. Bueno, yo dije, dígame, señor, si usted me puede decir qué inteligencia hace que esa savia deje a ese árbol antes que tengamos aún una ola de frío y se baje a las raíces para esconderse durante el invierno, yo le diré a usted que es el mismo que me dijo que le dijera a esa mujer allá que ella sería sanada. 29. Él es el mismo Dios. Él obra en toda la naturaleza. Ustedes pueden ver a Dios para donde quiera que ustedes miren. El sol hace brotar toda la vida vegetal, la vida de las plantas, la pequeña semilla. ¿Han puesto ustedes alguna vez su banqueta en el invierno? ¿Puesto una gran roca de concreto para hacer su banqueta, vaciar concreto 3 o 4 pies de separado, 90 centímetros y 1.2 metros respectivamente de ancho? Quise decir, vaciarlo a lo largo de una faja larga. ¿En dónde está la mayoría de pasto al siguiente año? Allí, en la orilla del concreto. ¿Por qué? Ustedes no pueden esconder la vida. Cuando ese sol empiece a brillar, esa vida brotará. Una pequeña semilla que esté muy metida allá, a la mitad de esa banqueta, se abrirá camino a través de ese concreto, por encima y rodeando y bajo rocas y palos y todo lo demás, hasta que sale y saca su cabecita para alabar a Dios. Ustedes sencillamente no pueden esconder la vida. De seguro producirá vida cuando esa primavera llega y el sol cálido empieza a bañar la tierra. Toda vida vegetal vive si tiene vida en ella. Ese es el S-O-L, sol, S-U-N en inglés, sun. Y únicamente hay una sola cosa que puede traer vida eterna. Eso es cuando llega el H-I-J-O, hijo, son, en inglés, son, el hijo del Dios viviente. Nada que ha muerto en Cristo Jesús jamás. Ustedes pudieran enterrarlo en el mar o en donde pudieran ser. Saldrá cuando esa luz empiece a brillar. Él es la luz. Él es la única luz verdadera. Párrafo 30. El sol, S-O-L. Es la única luz verdadera que tenemos por la cual caminar. Estas luces son luces artificiales y brillan en oscuridad. Nosotros no tenemos que caminar en esta noche por medio de luz artificial. Nosotros somos hijos del día, no hijos de la noche. Nosotros tenemos a Cristo y Él es la luz eterna y caminamos en Él porque Él es la luz, el camino, la verdad y la luz. Ninguno viene al Padre sino por mí. Ese es el por qué debemos llegar a Cristo. Esa es la razón que Él era diferente de cualquier otro. Él es el único que tiene estas cosas para dárnosla. Así que, ¿a dónde pudiéramos ir? Vaya y obtenga alguna luz en alguna parte, alguna otra luz. ¿Saben ustedes?
Las cosas malas andan en la noche. Serpientes, bichos, toda clase de insectos. Ellos vuelan en la noche debido a que son malos. Pero dejen que salga el sol y ellos se van a un lugar oscuro tan rápido como se puedan ir. ¿Por qué? Ellos son de la oscuridad. Ellos no quieren la luz. De esa manera se está poniendo el mundo hoy en día. No quiere la real y verdadera luz del Evangelio. La luz verdadera de Dios manifiesta las obras de un hombre. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Sí, amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este mensaje. ¿A quién iríamos? Chautauqua, Ohio, Estados Unidos, día 6 de junio del año 1960. Continuamos con la lectura, hermana Edith. Dios le bendiga en los párrafos 31 al 40. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, ¿a quién iremos? Párrafo 31. ¿Puede haber alguien tan necio como para decir, yo rehúso creer que el sol está brillando, esconder su rostro, meterse en su sótano, cerrar las puertas y decir, el sol no está brillando? Yo no lo creo. Ustedes, montón de fanáticos, ustedes vayan allá. Bueno, nosotros no podemos ayudar a ese hombre. Él está mal mentalmente. Ahora, si él quiere quedarse allí y esperar hasta que llegue la noche y tomar su pequeña linterna y salir, mirando por ahí, pensando que él tiene alguna luz, bueno, él puede continuar de esa manera, pero ustedes no se lo pueden decir. Ni tampoco podrá él disfrutar la bendición del sol. Él nunca disfrutará sus grandes rayos que brillan, los rayos que dan salud. Él nunca podrá ver la belleza de la creación hasta que él realmente salga de eso y camine en la luz. Y Jesús es esa luz. 32. Ahora, ustedes pueden seguir adelante y unirse a la iglesia. Es una cosa buena. O ustedes pueden seguir a su credo, una cosa buena. Ustedes pudieran pertenecer a logias. Ustedes pudieran hacer estas cosas. Yo no tengo nada que decir en contra de ellas. Pero lo que yo estoy tratando de decir es esto. Ustedes necesitan la luz. Y la luz es Cristo. Y Él es el único que puede dar luz. Ustedes pudieran encender esa luz. Si hubiera un montón de tierra aquí con muchos granos de maíz en ella, esa luz nunca producirá vida. No, Señor. Esa luz artificial no producirá vida. Se necesita la luz del sol, los rayos de la luz del sol. Ustedes dicen, ¿qué diferencia hay? Si da tanta luz como el sol, no tiene el poder del rayo en ella para producir vida. 33. Y ni tampoco lo tiene la luz de algún credo o algún todo lo demás fuera de Jesucristo. Él es la luz de Dios y Él es el único que nos da el Espíritu Santo. Y cuando vivimos en su presencia, nos hace actuar diferente, mirar diferente, hablar diferente, ser diferente, porque estamos caminando en la luz, hijos de luz. Ustedes viven en ella. Se bañan ustedes mismos en ella, disfrutan sus emisiones dadores de vida. Esa es la razón que tenemos que venir a Él para encontrarla. Ustedes no la encuentran a través de un credo. Ustedes no, su credo. Yo no estoy condenando su credo. Si ustedes tienen su credo y tienen a Cristo también, amén, ¿ven? Pero si ustedes nada más tienen su credo sin Cristo, están en una condición miserable, correcto. No traten de entrar de esa manera, porque no dará luz. Ustedes caminarán tropezándose toda su vida. Nunca serán capaces de entender por qué esta gente llora, por qué ellos gritan, por qué palmean sus manos, hablan en lenguas. La sanidad divina, los poderes de Dios, ustedes nunca lo sabrán a través de alguna luz artificial. Ustedes tendrán que entrar en la verdadera luz, la luz de Jesucristo, la cual ilumina a todo hombre que a ella viene. Entren en esa luz. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. 34. En cuarto lugar, yo quiero decir que Él es el único fundamento eterno, correcto. Tenemos muchos otros fundamentos, pero Cristo es el único fundamento eterno.
todo lo demás se derrumbará, excepto Cristo. Ustedes pudieran edificar su fundamento sobre riquezas. Ustedes pudieran tener mucho dinero y dejarle mucho dinero a sus hijos. ¿Qué causará? ¿A qué conducen las riquezas? A pesares, desilusiones, discusiones, desacuerdos, enemistades, matar a tiros, violaciones, asesinatos y finalmente algunas veces a suicidio, el dinero. Los bancos pueden caer en bancarrota, cerrar o suceder algo que ustedes en una apuesta, ustedes pierden su dinero, luego toman una pistola y se estallan la cabeza, ¿ven? Ese fundamento no es eterno. Su dinero no tiene un fundamento eterno. Ustedes no pueden tener un fundamento eterno sobre la popularidad. Ese es el gran pecado de América, tratar de ser popular. Las mujeres tratando de vestirse con la moda popular, hombres tratando de actuar popular. Todas estas cositas sucediendo, de la manera como están sucediendo. Yo no tengo que empezar en eso la primera noche, pero yo no dije la tercera noche o no sobrepasamos eso en esta noche. Pero siendo popular, la popularidad por lo general conduce al pecado y a la desgracia. Seguramente que hace eso. A 3 o 4 matrimonios y a toda clase de cosas. Y no tiene fundamento eterno. 35. Algunas veces una muchacha bonita, su belleza llega a ser una maldición para ella. Ella se da cuenta. Alguien le dice a ella al respecto. Ella quiere ser como alguna estrella de cine o algo, en lugar de tratar de moldear su vida como la de Jesucristo. Ella edifica su fundamento completamente sobre eso, sin saber que ella únicamente tiene 5 años de vida verdadera, de los 15 a los 20. Luego ella empieza a morir. Y usted basa todas sus esperanzas sobre eso, sabiendo que usted tiene que hacerse vieja si usted vive. Usted tiene que hacerse vieja, usted tiene que acabarse. Y el rostro hermoso que usted tiene se pudrirá allí en la tumba algún día, y los gusanos se lo comerán. Así que no hay fundamento eterno en la popularidad. ¿En quién es usted? ¿Qué es usted? Eso no tiene un fundamento verdadero, no está allí. Es como alguna gente que trata de edificar su fundamento sobre algo material. Miren América hoy día y sus grandes programas de edificación. Yo fui la otra noche y prediqué en una iglesia en donde hay casi una ciudad. Y no hace más de 10 o 15 años, yo solía cazar ardillas en ese bosque. Y ahora hay una ciudad grande edificada allí. Yo voy a donde solía cazar conejos. Bueno, hay proyectos de casas por todas partes. Es un día de edificar. Y cada uno está enloquecido edificando. 36. Un hombre amable al que yo conozco, edificó desenfrenadamente por todas partes, hizo abundante dinero y continuó edificando más y más, él y su esposa. Ambos encendieron un cigarrillo en México hace unas cuantas semanas y explotaron a pedazos debido a un escape de gas en el cuarto. ¿Y qué fundamento tienen ustedes? No hay fundamento sobre esas cosas. Ellas son paja y rastrojo. Y ellas no pueden ser, tener edificado sobre ellas un fundamento eterno. Únicamente hay un fundamento verdadero. Ese es Jesucristo. 37. Hace algunos años yo estaba allá en Nueva York con el hermano Beth. Habíamos pasado por un edificio y era un edificio grande, gigantesco. Era hermoso. Y el arquitecto había tomado mucho cuidado de cómo él lo iba a edificar y de su elegancia. Y cuando llegamos al edificio, la sorpresa fue que casi lo había terminado completamente, pero había sido dejado allí. Nadie lo estaba ocupando. Y yo le dije a ese hombre con quien yo estaba, ¿cuál es el problema? Yo dije, ¿qué pasa? Él dijo, ese edificio únicamente sirvió para un solo propósito. Dijo, el contratista estaba tan interesado en lo que él puso en el edificio que olvidó excavar lo suficientemente profundo para sentarlo en el fundamento correcto. Así que fue condenado y en cualquier momento ese edificio se derrumbará. Nadie lo quiere rentar, nadie lo quiere, no importa cuán hermoso estaba. No fue colocado en el fundamento correcto. Hermano, hermana,
Permítame decir esto con todo respeto a Jesucristo, respecto a Jesucristo, que a mí no me importa qué tan regularmente vayan ustedes a la iglesia, cuán bien ustedes se vistan, cuán buenos vecinos ustedes sean, a menos que hayan tomado tiempo para excavar hasta ese fundamento de Jesucristo y colocar sus esperanzas en esa roca sólida, sus edificios hermosos de iglesia, sus coros con túnicas y todo lo demás, lo cual está bien, se derrumbarán uno de estos días. Dios lo condenará porque no está puesto sobre la roca, Cristo Jesús. Él es el único fundamento. 38. La Ciudad de México, en donde tuvimos una gran reunión, en donde el niñito fue resucitado. Y allá, en ese lugar grande en donde estábamos teniendo la reunión, uno de los hermanos me sacó al día siguiente a dar un vistazo por toda la ciudad. Lo cual la Ciudad de México es un lugar hermoso. Pero, ¿qué encontré yo cuando salí allí? Mirando por toda la ciudad, alguna de las arquitecturas más modernas que yo he visto. Oh, ellos pusieron todo su empeño para lograrlo. Pero lo que pasó es que ellos nunca excavaron para encontrar el fundamento correcto. Un gran porcentaje de la Ciudad de México, los edificios o están inclinados hacia adelante o hacia atrás o hacia los lados. Ellos nunca llegaron a la roca. No importa cuán hermoso se miraba el edificio, no fue edificado sólidamente sobre la roca. Y cuando ustedes estén empezando para Dios, no edifiquen sobre algún fundamento falso, no edifiquen sobre emociones, no edifiquen sobre algún credo, sino que edifiquen su vida en las manos de ese fundamento eterno, Jesucristo, esa piedra principal del ángulo. Luego edifiquen desde ahí en adelante, no importa cuán rápido o cuán lento, ustedes tienen el fundamento correcto. Edifiquen sobre él, porque él es el único fundamento que tiene seguridad. Pero ustedes están seguros en Jesucristo. Mientras ustedes estén en él, están seguros de la tormenta. Él es el único fundamento. Amén. 39. Eso fue en cuarto lugar. En quinto lugar, es la única felicidad, gozo y paz eterna que más pudiera yo decir. Él es el único gozo eterno, felicidad eterna y paz eterna. Mi paz os doy, yo os la doy, no como el mundo la da. No se turben vuestros corazones. Él es la única paz y la única felicidad. Oh, ustedes pudieran reír como un ciplón. Ustedes pudieran volverse histéricos con alguna estrella de cine diciendo un chiste o algo. ¿Pero qué es? Ustedes únicamente están haciendo un ruido. Pronto se pasa. En unos cuantos minutos todo se termina. Pero cuando un hombre ha llegado a un lugar en donde él ha encontrado el gozo que hay de saber que sus pecados están perdonados, que él está muerto y su vida está escondida en Dios por medio de Cristo, sellado por medio del Espíritu Santo, es gozo indecible y lleno de gloria en el poder del Dios eterno, sabiendo que usted está descansando seguro en su amor y gracia. O si la escuela continúa, o si no continúa, ¿qué puede importar? Si usted, 40. Me gustaría decir, a todos nosotros nos gustaría regresar, el hermano Sullivan y a mí, regresar a cuando teníamos 18 años de edad. Seguro que nos gustaría. Pero, ¿qué si pudiéramos regresar a los 18 años de edad y luego y vivir 500 años? ¿No seríamos una antigüedad? Seguro que sí. Sería mejor que siguiéramos y viviéramos y nos envejeciéramos y tuviéramos barbas largas y demás que vivir 500 años. Pero no pudiéramos regresar a los 18 años de edad y ser porque no pudiéramos crecer. Como la vida moderna crece de esa manera, porque los adolescentes de ese día no son como ellos eran en mi día. Y al día siguiente sería lo mismo. ¿Qué si en esa noche ustedes tuvieran salud perfecta? ¿Qué si ustedes no tuvieran una dolencia o un pesar y sin embargo, y ustedes supieran que son cristianos? Sin embargo, en esta vida, solo en esta vida, ustedes no tienen satisfacción ni felicidad eterna. Hasta que ustedes estén anclados en Cristo. Amén. Dios les bendiga, hermano.
Amén, amén, hermana Di, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. ¿A quién iríamos? Chautauqua, Ohio, Estados Unidos, día 6 de junio del año 1960. Continuamos con la lectura, mis amados hermanos y hermanas. Hermana Erika, Dios le bendiga en los párrafos 41 al 50. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje. ¿A quién iríamos? Párrafo 41. ¿Cómo saben ustedes en esta noche? Ustedes dicen, yo me siento perfectamente bien. Hermano Branham, ¿cómo saben ustedes que su madre se está muriendo en este momento? ¿Cómo saben ustedes que papá no se mató hace unos cuantos momentos? ¿Cómo saben ustedes que el bebé no fue atropellado y murió? ¿Cómo saben ustedes estas cosas? ¿Ven? Aquí es una paz incierta. Ustedes no tienen paz, no fue intencionado para que ustedes tuvieran paz aquí. Si la tuvieran, ustedes se acostumbrarían al mundo. Dios no quiere que ustedes se acostumbren a este mundo. Él quiere que ustedes se descansen en Él, vengan a Él, entonces ustedes tienen paz. A mí no me importa lo que suceda si ustedes dijeran que los rusos están a punto de jalar el gatillo en este momento para enviar una bomba atómica. Un real cristiano nacido de nuevo tiene paz eterna en su corazón. Nada, no hay nada que pueda dañarlo. Que disparen la bala. Bueno, el humo no se esparcería por toda la calle aquí. Cuando ya estaríamos en la gloria con Dios, parados allí en inmortalidad, a su semejanza, para nunca estar enfermos, para nunca tener un pesar en el corazón, para nunca tener una desilusión. 42. Yo quiero que encuentren en algún lugar un fundamento, algo sobre el cual ustedes puedan edificar que los llevará allá. Fuera de Jesucristo, yo quiero que ustedes encuentren algo que les dará tanto así de satisfacción. Ustedes encuéntrenlo, luego vengan y díganme. Yo he hecho todo lo que era capaz de hacer y yo he intentado algunas cosas que no era capaz de hacerlas. Pero yo nunca he encontrado nada todavía que alguna vez haya igualado el lugar de ese torrente dador de vida, del poder de Dios. Cuando el Dios Santo vino sobre mí, esa noche, hermano, y ancló mi alma en su eterna salvación, es paz como un río. El hermano Shakirian solía cantar, paz como un río, algo sucedió, vivir o morir, ¿qué puede importar? Vamos a estar en su presencia, cambiar de nuevo a un hombre y a una mujer joven, vivir de esa manera por siempre y para siempre, eternamente. Así que, ¿de qué tenemos que preocuparnos? No hay felicidad perfecta fuera de eso. Él es. 43. Primero, Él es el camino. Segundo, Él es la verdad. Tercero, Él es la luz. Cuarto, Él es el único fundamento eterno. Y quinto, Él es la única felicidad y gozo eterno. Sexto, Él es la única realización perfecta, perdurable. Él es. Ustedes díganme de alguna parte o de algún lugar al que ustedes pudieran ir o algo que pudieran hacer o algo que pudieran lograr que sea eterno, fuera de Cristo. Díganme si ustedes pudieran edificar una casa que sería eterna. Díganme si ustedes pudieran edificar una temporalidad que sería eterno. Díganme, si ustedes pudieran obtener suficiente riqueza, que sería riquezas eternas. Ustedes no pueden hacerlo. No hay nada fuera de Jesucristo. Él es la realización perfecta eterna. Y si ustedes han logrado mucho en su vida, ustedes nunca han logrado todavía la cosa eterna, hasta que hayan encontrado a Jesucristo y lo tengan a Él en su corazón. Él es la realización perfecta eterna. 43. Como séptimo y último, yo pudiera decir esto. Él es la única traslación, correcto, el único en el que ustedes pueden ser trasladados. Aquellos que están en Cristo, Dios traerá con Él cuando Él venga. Esa es la única traslación, es en Jesucristo. Como nosotros tenemos todas las otras clases de cosas. Como hace algún tiempo yo estaba hablando en un desayuno de los hombres de negocio, creo que fue en Puerto Rico, y alguien me dijo, él dijo,
usted es un predicador. ¿Y qué anda haciendo aquí en estos hombres de negocio? Yo dije, yo soy un hombre de negocio. Él dijo, ¿qué clase de negocio tiene usted? Yo dije, seguros. Él dijo, ¿qué clase de seguros vende usted? Yo dije, seguridad bendita, seguridad, seguros de vidas. Yo dije, si usted está interesado en una póliza, me gustaría hablar con usted, ¿correcto? Yo estoy interesado. Point 5. Un día, un amigo mío, Wilmer Snyder, un buen amigo mío, éramos íntimos amigos. Él vendía seguros de vida de la compañía Prudencial y llegó a mi casa y él dijo, Billy, me gustaría hablar contigo sobre un seguro. Yo dije, oh, yo tengo seguridad. Y él dijo, oh, perdóname. Dijo, yo no sabía eso, Billy. Dijo, creo que tu esposa me dijo que tú no tenías ninguno. Yo dije, sí, tengo. Mi esposa me miró como diciendo, ¿qué es lo que le ha pasado a él? Y eso, ella dijo, me miró, dijo, Billy. Yo dije, bueno, claro, cariño. Yo tengo seguridad. Yo nunca dije seguro. Yo dije seguridad. Yo dije, yo tengo seguridad. Y Wilmer Snyder me dijo, él dijo, ¿qué seguro tienes tú, Billy? Yo dije, bendita seguridad, mío es Jesús. Oh, qué anticipado, oh, qué anticipo de la gloria divina. Yo soy un heredero de salvación, comprado de Dios, nacido de su espíritu, lavado en su sangre. Oh, él dijo, Billy, eso está muy bien, yo aprecio eso, dijo. Yo tengo un hermano que es un predicador, como tú sabes, Howard. Y yo dije, sí. Él dijo, pero Billy, eso no te meterá allá en el cementerio. Yo dije, yo lo sé, pero me sacará. Yo no estoy preocupado de entrar allá. Yo no estoy ni una pizca interesada de entrar allá. La cosa es que yo quiero saber es cómo salir de allá. ¿Correcto? Cristo es la única seguridad. 46. Sí, Señor. Pagamos tanto al que nos lleve abajo. Pensemos tocante al que nos lleve arriba de vez en cuando, al que nos llevará arriba uno de estos días. La única traslación, el único que nos puede sacar de la sepultura, el único que puede presentarnos ante el Padre sin una falta, sin una mancha, sin una arruga. Aleluya, seguro que los bautistas gritan. Sí, Señor, cualquiera que tiene una religión buena grita, tiene algo por lo cual gritar. Un hombre anciano de color solía hablar conmigo allá en la calle. Él dijo, ¿tú crees en esa religión en la que se grita, no es así, Billy? Y yo dije, sí, Señor. Y yo, él dijo, ¿sabes? A la mañana siguiente que él llegó, él tenía como unos 90 años de edad. Él dijo, quiero decirte algo. Yo dije, muy bien, ¿qué es, Red? Y él dijo, bueno, mira. Él dijo, toma un gallo. Tú puedes atar sus patas, meterlo dentro de una caja y hacer todo lo que tú quieras. Pero dijo, cuando empiece a rayar el día, él se volteará y cantará. Yo dije, correcto. Él dijo, ¿qué lo hace hacer eso, Billy? Yo dije, él es un gallo y está rayando el día. Correcto, es su naturaleza. Y cuando un hombre es nacido del Espíritu de Dios y tiene esa vida eterna dentro de él, cuando el Espíritu Santo viene, tiene que gritar. Algo tiene que suceder. 47. ¿Cree que la buena salvación sincera de corazón y chapada a la antigua trae lágrimas de gozo y felicidad y paz que pasa todo entendimiento porque Él es el río y Él es Él? Oh, Él es mi todo. Yo sencillamente no puedo alabarlo lo suficiente y decir lo suficiente tocante a Él, de lo que Él significa para mí. Seguro que no. Con razón nosotros, es una naturaleza en uno. Cuando uno nace del Espíritu de Dios, tiene una naturaleza dentro de uno que lo hace gritar. Bueno, Jesús le dijo en una ocasión a sus fariseos que dijeron, esa gente, en otras palabras, me hace que corran calofríos en mi espalda. Hazlo que se callen. Cuando él iba cabalgando sobre esa mulita, dijeron, ¿por qué no lo haces que se callen? Dijo, si ellos callaran, las piedras clamarían. 48. Algo tendrá que acontecer. Aleluya. Cuando lo veamos a él descendiendo del cielo,
cabalgando sobre ese caballo blanco. Habla usted tocante algo de ruido, va a estar sucediendo algo de eso en ese entonces, cuando veamos todas estas cosas de las cuales hemos hablado, llegar a ser una realidad, seguro que sí. Él es la única esperanza que tenemos. Las naciones están derrumbándose, todas las naciones están fallando, toda ayuda está fallando. El mundo está fallando, la enfermedad está en un aumento, el pecado está dominando, pero hay una sola cosa que no puede fallar, ese es Jesucristo y su preciosa palabra. Él es la única seguridad, Él es la única esperanza, la vida, Él es todo lo que tenemos que acudir, la única traslación. 49. Les diré que hagan. Si ustedes quieren darse cuenta, salgan en la mañana y vayan a esas grandes ciudades de aquí y vayan a cada farmacia que ustedes puedan y cómpresen una botella de traslación proveniente de alguna investigación médica. Ustedes díganme en dónde puede comprar algún poder de traslación. Ustedes tienen que venir a Jesús para tenerlo. Vayan ustedes a donde el doctor y díganle que ustedes quieren que se les haga a ustedes una operación la semana entrante y que quieren que todo el pecado sea cortado de ustedes y los haga tan livianos que ustedes se puedan ir en la traslación. Vean qué tarea van a tener. Jesús es la única traslación. Él es el único que puede sacarlos del sepulcro. Yo soy la resurrección y la vida, dijo Dios. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Aleluya. Párrafo 50. Yo soy el que estuve muerto y vivo otra vez. Vivo por los siglos de los siglos. Yo tengo las llaves del ambos, de la muerte y del Hades. Él es la fuente de vida. Él es el eterno, el único fundamento, el único camino, la única verdad, la única luz, el único fundamento, la única eterna felicidad, la única verdadera realización perfecta, la única traslación. Él es todo en todo, correcto. En esta Biblia, nosotros tenemos estas promesas benditas. ¿Cómo pudiéramos alguna vez? ¿A quién pudiéramos ir? Dígame qué farmacia, dígame qué lugar, dígame a qué logia ustedes se pudieran unir. Dígame a qué iglesia ustedes se pudieran unir. Dígame algunas cosas que les daría estas cosas a ustedes. Entonces, ¿a quién nos volveríamos? ¿A quién iríamos? Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios la bendiga. Continuamos con la lectura. ¿A quién iríamos? Chacacua, Ohio, Estados Unidos, día 6 de junio del año 1960. A continuación, hermana Rosalia. Dios le bendiga en los párrafos 51 al 60. Dios le bendiga, hermanas y hermanos. Continuando con el mensaje, ¿a quién iríamos? Párrafo 51. ¿Qué si nosotros fuéramos? Quisiéramos encontrar vida eterna. Quisiéramos encontrar vida eterna. Ahora, yo no estoy diciendo que no vayan a la farmacia. Yo no estoy diciendo que no vayan a la iglesia. Esas cosas están allí para que ustedes las hagan. Pero estén seguros que ustedes tengan su fundamento correcto. Empiecen correctamente. Reciban primero a Jesús. Luego vayan allá y únanse a la iglesia, y vayan allá y sean bautizados, y vayan allá y canten en el coro, vayan allá y hagan lo que el Espíritu Santo les diga que hagan, pero primero tengan el fundamento. Si ustedes tienen un pequeño árbol que tiene los manzanos, producirán manzanas si ustedes únicamente los ponen en el fundamento correcto. Si ustedes tienen un corazón hambriento por Dios, ustedes quieren ver el poder de Dios. Ustedes quieren sentir las vibraciones de su vida eterna. Ustedes quieren ver si el Espíritu Santo es real o no. Solo plante su arbolito en el fundamento correcto de él y ustedes se darán cuenta que algo va a empezar a orar. Él empezará a sacar las aguas de vida. Y ese arbolito empezará a dar flores y fruto. Empezará a crecer, seguro que sí. Porque ustedes están plantados correctamente. Ustedes tienen que empezar correctamente. Tienen que tener el avivamiento correcto. 52. Ahora, hay muchos aquí buscando el Espíritu Santo.
La cosa que ustedes deben hacer es no permitir que pase esta noche sin que reciban el Espíritu Santo. Si ustedes no lo obtienen para el amanecer, continúen durante el día. Luego, si no lo obtienen para la noche, continúen durante la noche y quédense allí hasta que ustedes hayan recibido el Espíritu Santo. Ustedes no tienen que esperar un minuto más. Él está aquí ahorita. Lo derramará sobre ustedes en este mismo momento, solo llenándolos completamente del poder energizante de su vida resurrectiva y dándoles esperanzas, esperanzas eternas de esa resurrección, porque algo ha sucedido. 53. Perdónenme, mis hermanos de color. Una hermana anciana de color no hace mucho estaba dando aquí un testimonio y ellos se habían estado burlando de ella. Decían, oh, tú no eres nada. Ella decía, eso pudiera ser verdad. Decía, hay una cosa que yo quiero decir. Decía, yo no soy lo que debería ser. Yo no soy lo que yo quiero ser. Pero hay una cosa que sí sé. Yo no soy lo que solía ser. Así que yo pienso que eso es una buena cosa. Puede que nosotros no seamos lo que deberíamos ser o debiéramos ser. Puede que no seamos lo que queremos ser, pero hay una cosa que sí sabemos, que no somos lo que solíamos ser. No, desde que encontramos a Cristo, desde que venimos al fundamento. Hay una fuente llena con sangre que emana de las venas de Manuel, en donde los pecadores que se sumergen bajo el raudal pierden todas sus manchas de pecado. 54. Esa es la esperanza de vida eterna. Todas las promesas de Dios están aquí mismo en el libro. Cada una de ellas es para ustedes. Esta es su palabra. Este es Cristo. Esta es su promesa. El que quiera venga y beba las aguas, fuente de las aguas de vida gratuitamente. No les cuesta a ustedes ni un centavo. Todo precio ya ha sido pagado. Ustedes no tendrán nada en el mundo que puedan ofrecer como una excusa. Jesús fue adelante como el que lleva el pecado de ustedes. Él tomó los pecados de ustedes. Él tomó toda la iniquidad de ustedes. Él la puso sobre él mismo y fue al Calvario, un hombre inocente. El Hijo de Dios fue allá y llevó nuestros pecados y fue crucificado. Y Dios lo inmoló a él en la cruz debido a los pecados de ustedes y a mis pecados. ¿Y cómo le van ustedes a responder a Dios tocante a la manera en que ustedes lo tratan? ¿Cómo le van a responder a Él? ¿Cómo van ustedes a dar cuenta del alma de ustedes algún día? Dirán, fui y me uní a la iglesia. Pero déjenme decirle, yo sabía que había un camino que ellos llamaban santidad y cosas, pero yo no pensé que esa gente actuaba bien. Entren e investiguen un rato, solo entren a las aguas. 55. Cuando yo era un muchachito, no teníamos mucha ropa y solíamos retarnos uno al otro. ¿Quién sería el último para saltar a una charca? Todos corríamos a la charca para nadar. Bueno, yo puedo decirles una cosa. Yo era el primero que me metía porque yo era el que tenía menos ropa que quitarme. Yo solo tenía pantalones de pechera sostenidos con bramante, entre corchetes cordel delgado y resistente hecho de cáñamo, entrelazado como tirantes con un clavo en ellos para abrocharlos. Sí, señor. Y yo corría, todos ellos corriendo. Cada uno de ellos tenía que quitarse los zapatos y cosas y quitarse una camisa y quizás una camiseta. Yo no tenía que entretenerme con eso. La única cosa que yo hacía era correr tan rápido como podía y sacar ese clavo y brincar adentro. Eso era todo. Yo estaba adentro. Y ellos siempre dependían de mí para saber cómo estaba el agua. Bueno, si levantaba un dedo, eso quería decir que estaba fría. No mienten, muchachos, tomen su tiempo. Yo estaba gritando, pero si yo levantaba dos dedos, el agua estaba bien. ¡Qué barbaridad! La ropa salía volando por todas partes y los niños saltaban al agua. 56. Les digo a ustedes en esta noche, a ustedes que nunca han recibido el Espíritu Santo, yo tengo dos dedos levantados. Hermano, está bien, el agua está tibia, entren. Quítense en toda la vieja justicia propia y todos los viejos ayeres y las viejas fiestas y las viejas amistades. Oh, de hace tiempo, la vida pecaminosa, y pónganla en la ribera y salten dentro de esa fuente llena con sangre
que emana de las venas de Manuel, en donde los pecadores que se sumergen bajo el raudal pierden todas sus manchas de pecado. Ustedes nunca se arrepentirán de haberlo hecho. Oh, lava todos mis pecados. Desde entonces, por fe, yo vi ese raudal que tus heridas fluyendo suplieron. Amor redentivo ha sido mi tema y será hasta que muera. Entonces, en una alabanza más dulce y sublime, yo cantaré en tu poder para salvar cuando esta pobre lengua tartamuda yazca silente en la sepultura. 57. Toda promesa en la Biblia es de ustedes. El que quiera venga, venga, todos están invitados. Para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Si ven, se den cuenta que realmente está bien, sí, Señor. Esa es la razón que Pedro dijo en el día de Pentecostés. Para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ninguna escritura es de interpretación privada. Eso significa que el que quiera venga. El último libro en la Biblia dice, el que quiera venga, y el que quitare o añadiere, se le quitará su parte del libro de la vida. No queremos quitar nada de él o añadir nada a él, sino invitar a todos. El que quiera puede venir. Amén. 58. No permitan que alguien les diga que estas promesas son para otra edad. Esta promesa es para ahorita mismo. Esta promesa es buena ahorita mismo. Es para el que quiera. Quizás ustedes no saben. Ustedes todavía no lo han intentado. Ustedes han estado tan cerca de ella y no han sabido lo que es. Ustedes pueden estar cerca de esa manera. Ahora, para estas personas de Jeffersonville, yo les voy a dar a ustedes una invitación. A ustedes especialmente. Han estado buscando el Espíritu Santo allá por mucho tiempo. Llevamos a una mujer, un hermano que está más adelante en la carretera, bautizó a algunas personas anoche en mi iglesia. Vinieron al bautisterio y querían usarlo. Es uno de mis congregados que salió y estableció un tabernáculo. Pudiera ser que el hermano Rodel esté aquí en esta noche. Él trajo 19 anoche para ser bautizados. Y cuando estas personas nunca habían oído nada tocante al Espíritu Santo, yo prediqué el sábado en la noche y ellos vinieron al altar y fueron salvos. 59. Y anoche, cuando ellos abrieron las cortinas y llevaron a una mujer allí, y tan pronto que la bautizaron, ella salió del agua hablando en lenguas tan rápido como podía hablar. Oh, ustedes deberían haber oído eso. Todos fueron corriendo allá y esa gente de allí dijo, ¿qué significa eso? Yo dije, si esto no es eso, yo me quedaré con esto hasta que venga eso. Bueno, esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu, y daré señales arriba en el cielo y abajo en la tierra. Por último, el párrafo 60. Dios está llamando, Dios se está moviendo, estamos al fin del camino, estamos al fin del tiempo, el tiempo está a su fin. Yo puedo probarle eso a usted, hermano, que cuando va a ser, yo no sé, pero pudiera ser antes de mañana, pudiera ser en la hora que sigue, pudiera ser en los 5 minutos que siguen, lo que sea, está muy cerca. No hay nada más que deba suceder sino la venida del Señor Jesús. La iglesia se está reuniendo, juntándose, sacudiéndose. ¿Han visto ustedes alguna vez tal excitación entre la gente? Seguro. Algo se está preparando para suceder, la venida del Señor. Toda la tierra está esperando la manifestación de los hijos de Dios. La naturaleza allá, a quien al hombre se le fue dado el dominio. Cuando Dios hizo al hombre, cuando el primero lo hizo a él, fue llamado él, Ela, Elohim, lo cual significa el que existe por sí mismo. Pero cuando él fue llamado Jehová, en el siguiente capítulo, sabía que él había creado algo, que le había dado al hombre quien tenía dominio sobre la tierra. Él era Dios. Él era un Dios en la tierra. El hombre lo era. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén. Amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje. ¿A quién iríamos? Servicio realizado en Chautauqua, Ohio, Estados Unidos, día 6 de junio del año 1960. Voy a continuar en los párrafos
mi porción que me corresponde, 61 al 67, dice: Jesús dijo, ¿qué nos llamó? ¿Por qué me condenan a mí? Ellos les llamaron a ellos dioses, a quienes la palabra en vuestra propia ley, a quienes vino la palabra. Él dijo, si yo mismo me llamo el Hijo de Dios, y ustedes dicen que ellos son dioses, ¿a quiénes vino la palabra? ¿A los profetas entonces? ¿Cómo pueden ustedes condenarme por decir que Hijo de Dios soy? Seguro, el mundo entero está esperando la venida del Señor Jesús, cuando el hombre otra vez tomará el dominio aquí en la tierra, y todos los árboles y todo lo demás vivirá, y toda vida animal y todo lo demás está esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¡Oh, hermano! Esto, párrafo 62, ellos dicen que la vida empieza a los 40. Eso es una mentira. La vida empieza en el altar. Allí es en donde empieza la vida eterna. Cuando ustedes vienen a eso, a Jesucristo, toda promesa es de ustedes, todo es de ustedes, es para ustedes. Quizás ustedes no lo han investigado, quizás ustedes no han buscado para darse cuenta si la promesa es para ustedes. Ustedes no pueden venir y recibir el Espíritu Santo a menos que realmente crean que lo que van a recibir. Bueno, Dios está más ansioso que ustedes lo reciban, que lo que ustedes están por recibirlo. Más ansioso, Él quiere que ustedes lo reciban, es de ustedes, es su propiedad personal. Él envió a Jesús para morir, para que Él pudiera traerlos a sí mismo, para que Él pudiera tener algo que lo adorara a Él. Cuando Él era Él, el Elohim, Él estaba solo, pero en Él había atributos. Esos atributos eran de ser padre, eran de ser Dios, eran de ser adorado, eran de ser un sanador, eran de ser un salvador y todas estas cosas. Ustedes, su vida despliega esos atributos tan pronto que usted viene a Él. Usted llega a ser su hijo, usted lo adora a Él. Es lo que Él realmente debía hacer para lo que lo creó a usted que hiciera. Su propósito aquí es para adorar a Dios, y usted no puede adorarlo a Él correctamente hasta que lo adore en espíritu y en verdad. San Juan 4, eso es lo que Jesús le dijo a la mujer. El Padre tales adoradores busca que le adoren en espíritu y en verdad. Párrafo 63. Primero, obtenga la verdad, fundamentalmente correcta. Jesucristo es el único camino para venir. No a través de estrechar manos, unirse a la iglesia, eso es bueno, estrechar manos, seguro, unirse a la iglesia, seguro, pero eso no es. Venga primero al fundamento, edifique usted mismo sobre él, y entonces después que usted lo haya recibido a él, entonces estreche la mano del pastor y únase a la iglesia, correcto. Después de que usted haya hecho estas cosas, pero primero empiece bien, empiece en la dirección correcta. Como David con su onda, él primero tenía que dirigir correctamente esa piedra. ¿Sí? Usted tiene que apuntar, tiene que enfocar. Y si usted quiere enfocar, enfóquelo en Cristo Jesús, porque Él es el camino, la verdad, la luz, el fundamento. Todo eso es para usted. Párrafo 64. Hace un tiempo aquí una mujer aquí en los Estados Unidos, pobre mujer, estaba muy pobre. Ellos se preguntaban qué iban a hacer tocante a ella y finalmente enviaron un grupo de caridad para ver lo que podían hacer por ella. Y cuando llegaron a ella, investigaron y se dieron cuenta que estaba muy pobre y que no tenía nada que comer y había vendido todos sus muebles y ella estaba en una condición terrible. Y ellos dijeron, ¿no tiene usted algunos hijos? Ella dijo, sí, señor, yo tengo un hijo. Bueno, dijeron, ¿en dónde está ese hijo? Dijo, él está en la India. Y dijo, él es un hombre de negocio allá en la India. Bueno, dijeron, ¿por qué no puede él tener cuidado de usted? Oh, ella dijo, mire usted, ustedes saben cómo son las madres. Dijo, es un hijo querido. Dijo, él me escribe las cartas más dulces que usted alguna vez haya leído. Y dijo, ¿y él me escribe cartas tan dulces que yo no puedo pedirle ninguna ayuda. Dijo, sencillamente, no pudiera. Él me dice, querida mamá, ¿cómo te está yendo? Y cosas así. Dijo, yo sencillamente no puedo decirle, y sé que él haría todo para ayudarme. Y dijo, luego él me envía algunas de las fotografías más hermosas que yo he visto. Y dijeron, ¿le envía qué? ¿Fotografías? Dijo, sí.
Dijeron, ¿qué clase de fotografías? Dijo, espere un momento y le diré, yo los tengo en mi Biblia, yo las he estado guardando por 2 o 3 años. Y ella fue a la Biblia y empezó a sacarlas. ¿Saben ustedes lo que eran? Ella tenía un valor de millares de dólares. Ese era dinero de giros bancarios de la India con fotografías en ellos. Ella no sabía de lo que se trataba todo eso, pero ella los encontró en su Biblia. Ella estaba rica y no lo sabía, muriéndose de hambre, muriéndose de desnutrición y necesitando ayuda caritativa porque no sabía qué tenía ella. Párrafo 65. Y algunas veces pudiera ser de esa manera con mucha gente en esta noche. Ustedes no comprenden el gozo indecible y lleno de gloria. Ustedes no saben el poder, la vida eterna. Ustedes no saben cuán ricos son hasta que empiecen a mirar aquí y se den cuenta que esas promesas que fueron dadas a esos apóstoles fueron dadas para el que quiera venga. Correcto, todo es de ustedes gratuitamente. ¿Les gustaría recibirlo? ¿Les gustaría ser llenos con el Espíritu Santo, ser salvos, sus pecados bajo la sangre, llenos con el Espíritu Santo, ser bautizados con el Espíritu y tener el poder trasladador en su corazón e ir a encontrarlo a Él en el aire? ¿Salir de este edificio en esta noche con esa bendita seguridad? Si un automóvil lo atropella a usted, ¿qué importa eso? Hermanos, no hace más que solo cambiar esta casa vieja por una nueva. Eso es todo. Es cambiarse de un hombre y mujer viejo y desgastado a uno joven que nunca morirá. Es ir a un lugar en donde no hay ayer y no hay mañana. Todo es hoy. Ustedes están allí con alguien que es del mismo ayer, hoy y por los siglos. El yo soy, el eterno. Y ustedes son eternos con Él. Y allí están ustedes para nunca ser viejos, nunca estar enfermos, nunca tener un pesar, nunca tener ningún desaliento. Allí lo tienen. Es solamente ustedes están cambiando este por ese. Párrafo 66. Ahora escúcheme, amigo. Si usted muere sin el espíritu de vida en usted, usted no se puede ir a ese lugar. Escuche. Como dije en el principio, la muerte no cambia el espíritu de usted, únicamente cambia el lugar de morada de usted. Yo estaba enseñando sobre eso hace unas cuantas noches, y llegué a este punto en donde Saúl, cuando él había desobedecido a Dios, y el Urín y Tumí no le respondía, ni tampoco un profeta profetizaba, ni lo podía contestar. Él ni podía aún tener un sueño de parte del Señor. Y él fue allá e hizo que la adivina de Endor llamara al espíritu de Samuel. Y Samuel había estado muerto por 19 años. Yo acabo de investigarlo para saber de seguro. Él había estado muerto por 19 años. Y cuando la adivina de Endor llamó al espíritu de Samuel, él no había cambiado su apariencia. Él todavía estaba parado allí, delgado, con un manto en su hombro. No únicamente eso, sino que su vida no había cambiado para nada. Él todavía era el mismo Samuel y todavía era un profeta. Párrafo 67 por último. Oh, usted dice, mire, esto está algo dudoso. Esa fue la adivina de Endor. Bueno, la Biblia dice que era Samuel. ¿Qué del monte de la transfiguración cuando Moisés había estado muerto por 800 años en un sepulcro sin marcar? ¿Qué de eso? ¿Qué de Elías que se fue al hogar en un carro como unos 500 años antes que eso? Y allí estaban ellos parados tan reales que ellos los reconocieron. Y ellos tenían un cuerpo humano y ellos le estaban hablando al Hijo de Dios. ¡Aleluya! Dios bendiga su corazón, hermano. Amén, mis amados hermanos. El Señor Jesucristo los siga bendiciendo por la lectura. Continuamos. Estamos lecturando a quién iríamos, mensaje realizado en Chautauqua, Ohio, Estados Unidos, día 6 de junio del año 1960. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 68 al 74. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Mensaje a quién iríamos, predicado el 6 de junio del año 1960. Párrafo 68. Déjenme decirle. Usted tiene que tener vida para ir allá. Sin vida, usted no puede resucitar.
Usted tome una semilla y métala en la tierra y permita que un pequeño insecto se meta en esa semilla y mate el germen de esa semilla, nunca se levantará. Eso es exactamente correcto. Pero si usted puede mantener ese insecto fuera de ella, tiene un corazón, tiene algo adentro de ella. De seguro se levantará mientras la atmósfera esté correcta alrededor de ella. Y así es en esta noche. Si usted tiene el menor deseo en su corazón de recibir a Dios, de recibir el Espíritu Santo, permita, entre en la atmósfera correcta, la actitud correcta delante de Dios, y la vida entrará en usted de seguro. Y usted se empezará a elevarse para la traslación. Oh, yo sé que lo que nosotros recibimos aquí es solo una sombra de las sombras de las sombras. Pero cuando usted muere, la sombra llega a ser una sombra de la sombra, hacia el rocío, hacia la humedad, hacia el arroyo, hacia el lago, hacia él. Oh, hermanos, ya directamente a entrar en la presencia eterna. Entonces usted está allí para siempre. 69. ¿Pudieran ustedes desechar tal oportunidad como esa? ¿Qué logro pudieran ustedes hacer? ¿Qué investigación más grandiosa, inversión pudieran ustedes hacer que lograr la realización perfecta a Jesucristo como su Salvador? ¿Qué más pudiera ustedes hacer que recibir el Espíritu Santo en esta noche? Que el mismísimo Espíritu con el cual Él mismo fue bautizado esté sobre ustedes, el mismo Espíritu que lo resucitó a Él el tercer día ha prometido resucitarlos a ustedes en el día postrero. Amén. Oh, ¿no es Él maravilloso? Inclinemos nuestros rostros ahora para orar. Si el pianista, quien quiera que usted sea, por favor, ¿cuántos aquí en esta noche que no lo conocen a Él como Salvador dirán: hermano Branham, yo he edificado mi casa sobre, igual como México edificó su ciudad, o ese contratista en Nueva York que edificó ese edificio, únicamente fue para un solo propósito. Él subió hasta arriba de él y saltó. Cuando él se dio cuenta que había perdido todo lo que él tenía, porque no estaba sobre el fundamento sólido, ¿Qué será en su muerte? Cuando ustedes se den cuenta que solo se unieron a la iglesia, que ustedes pusieron su nombre en un libro en alguna parte. Ustedes pensaban que estaban bien, pero todavía estaban viviendo con ese temperamento y pecado. Y ustedes todavía aman las cosas del mundo. 70. Si ustedes aman al mundo o a las cosas del mundo, el amor de Dios ni siquiera está en ustedes. ¿Para qué? ¿Para qué tomar el riesgo en eso, amigo? Solucionémoslo en esta noche. Yo quiero que todo pecador que esté aquí, que venga aquí al frente y se pare aquí solo un momento para orar, antes que sigamos más adelante en el servicio. ¿Vendrá? Que todo pecador que esté en el edificio, mientras estamos orando, cristianos, orando, amigo pecador, venga aquí solo un momento, venga aquí, solo haga tanto así. Muestre que usted cree en Dios, crea que usted quiere hacerlo, que usted quiere ser edificado sobre Él, usted quiere empezar correctamente. Venga aquí y estreche mi mano, solo venga aquí. Dios las bendiga, señoras. Alguien más venga ahora, venga todo pecador. Quiero que usted venga aquí al frente solo un momento. Yo quiero hablarle a usted aquí mismo en el altar, afuera, en donde usted esté. Venga al frente. Dios lo bendiga. El hermano Branja habla con la gente en el altar. Hermanas, ustedes pudieran haber hecho muchas grandes cosas en la vida. Vengan ahora. Como les dije a estas mujeres, estas cuatro mujeres, pudieran haber sido muchas grandes cosas las que ellas pudieran haber hecho en la vida, pero esta es la cosa más grande que ellas alguna vez hayan hecho.
Ustedes ahora han empezado correctamente. Es esta vez en la vida en la que ustedes se han dirigido correctamente. Ustedes pudieran haber hecho muchas otras cosas que eran buenas y leales y todo, pero no perdurarán. Algún día se desvanecerán. Ustedes pasarán de la memoria de la gente, pero ahora están viniendo debido a que ustedes creen y ustedes están viniendo para pararse en la roca, Cristo. Esta es la cosa más grande que ustedes alguna vez hayan hecho, la más grande realización perfecta que ustedes alguna vez hayan hecho. Es cuando están viniendo para aceptar a Jesús. Párrafo 71. Que cada pecador venga. ¿Vendrá? Venga y párese aquí solo un momento. Nosotros solo queremos orar juntos. Yo solo quiero venir a orar con ustedes. ¿Vendrá? Joven o anciano, venga adelante. Dios lo bendiga. ¿Alguien más? Levántense y venga. Venga, jovencita. Correcto. Solo venga aquí. No le perjudicará ni una pizca. Venga aquí y de seguro que usted no va a hacer algo malo. Eso es. Dios lo bendiga, mi hermano. El hermano Branham habla con las personas en el altar. Pudieran haber sido muchas las cosas que usted hizo. Mi hermano, pudiera haber habido muchas cosas. Este es su momento más grande. Pararse aquí para orar, jovencita. No hay duda que usted hizo grandes cosas en su vida. Dios la bendiga. Venga, amigo pecador. Mientras estamos esperando solo un momento, cantemos quedamente ahora. Hay una fuente llena con sangre. Muy bien. Hay una fuente llena con sangre que emana de las venas de Manuel. Y los pecadores que se sumergen en ese raudal. Venga, la única cosa perdurable que hay, Jesucristo. Manchas de pecado. ¿No vendrá ahora mientras la fuente está abierta? ¿Mientras usted tiene la oportunidad de venir? Venga, la única gran realización perfecta que usted pudiera lograr en su vida. Venga al camino, la verdad, la luz, a donde pudiera usted ir por allá, por ella. ¿A dónde pudiera usted ir por ella? A ninguna otra parte, sino a Cristo. Manchas de pecado, y los pecadores que se sumergen en ese raudal pierden todas sus manchas de pecado. 72. Me pregunto ahora, mientras nos mantenemos quietos solo un momento, ¿cuántos aquí no han recibido el Espíritu Santo y ustedes quieren recibirlo? ¿Están serios con Dios? Ustedes digan, Señor, yo he venido al camino, yo te he aceptado como mi Salvador, pero yo quiero el bautismo del Espíritu Santo y yo sé que se requiere esa vida de traslación dentro de mí. El que no naciere de nuevo de esta agua y espíritu, él no puede entrar. Ahora, hay bastante agua aquí en la ribera, aquí a la ribera del río, y hay bastantes ministros. Ahora, si quieren el bautismo del Espíritu Santo para nacer de nuevo, vengan ahora mientras cantamos esta siguiente estrofa. Todos los que quieran el bautismo del Espíritu Santo, yo quiero que vengan a pararse aquí conmigo solo un momento con estas personas penitentes. Quiero que vengan y se paren para el bautismo del Espíritu Santo. El ladrón moribundo se regocijó al ver esa fuente en su día y que pueda yo allí, aunque tan vil como él, lavar todos mis pecados. Y allí los pecadores que se sumergen bajo ese raudal lavan todos sus pecados. 73. Queremos esperar para estar seguros que venga todo el que busca. Tengo parado delante de mí esta noche a un hermanito amado, un predicador metodista que vino aquí al frente conmigo para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Hermano Collins, quiero que usted lo reciba esta noche. Esta es la hora. Amén. Su hermano es uno de los metodistas destacados en el campo hoy en día. Yo quiero que reciba el Espíritu Santo para que él pueda ir a decirle a su hermano qué gozo es,
¿Cuán diferente es después de que uno nace de nuevo? Yo creo que es en esta noche, hermano Collins, esta es la hora, este es el tiempo. 74. ¿Hay algunos más? Ahora, si ustedes están buscando el Espíritu Santo, esta es la hora para empezar. No permitan que se les pase desapercibido. Vengan al frente. Es sencilla, una predicacioncita, sencilla de esa manera. Ustedes saben lo que significa. Vengan ahora. Este es el lugar, el fundamento, el camino, la verdad, la luz, la única realización perfecta, la única felicidad. Ustedes nunca han conocido la felicidad hasta que ustedes obtengan esto. Esto es. Estas personas pecadoras paradas aquí ahora están confesando sus pecados. Ellas también van a entrar. Yo quiero que ellas entren con ellos para recibir el Espíritu Santo. Ellas no han sido bautizadas. Hay muchos predicadores por donde quiera. Bastante agua. Así que veremos que todo sea ministrado tan apropiadamente como podamos ministrarlo en obras cristianas. Como podamos. Entonces ustedes tomen la iglesia de su elección. Vayan a algún lugar en donde ellos prediquen el evangelio y crean en la palabra de Dios. Crean en la venida de Cristo. Es su elección. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana. Dios les bendiga. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con la lectura de estos gloriosos mensajes de vuestro profeta Elías. ¿A quién iríamos? Chautauqua, Ohio, Estados Unidos, día 6 de junio del año 1960. Continuamos con la lectura, hermana Díaz, en los párrafos 75 al 81. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, ¿a quién iremos? Párrafo 75. Oh, hermanos, esto es lo que, en unas cuantas noches más, quiero decirles lo que me sucedió. Entonces ustedes comprenderán por qué estoy haciendo esto. Cuando yo vi a una mujer que me abrazó, ella parecía tener como 18 años. Yo miré hacia abajo a donde estaba mi cuerpo acostado y miré aquí arriba y la miré a ella y ella me llamó su hermano. Yo dije, yo no entiendo esto. Dijo, ella pasaba de los 90 años cuando ella, tú la guiaste a Cristo. Pasaba de los 90 años y ella estaba allí joven otra vez para siempre. Con razón ella estaba diciendo, mi querido hermano, eso cargó mi corazón. 76. Ustedes están parados en esta noche, amigos, para alcanzar el Espíritu de Dios. Está al alcance de todos ustedes. Les diré qué vamos a hacer. Vamos a hacer una oración congregacional aquí mismo con ustedes. Luego vamos a entrar en ese cuartito que los hermanos tienen listo, allí al dar la vuelta. Y vamos a entrar allí. Grupos de nosotros, y vamos a orar hasta que ustedes reciban el Espíritu Santo. Eso es todo. Para eso es que estamos aquí. ¿Es eso correcto, hermanos? Los hermanos dicen amén. Eso es para lo que es la reunión. Muy bien, inclinemos nuestros rostros ahora. Ahora a ustedes, con el Espíritu Santo, ustedes que están buscando el Espíritu Santo, solo manténgalo en su mente ahora. Yo voy a orar por estos que vinieron al frente que no eran cristianos y quieren aceptar a Cristo como su Salvador. Yo quiero hablarles primero a ellos solo un momento. 77. Jesús dijo en la palabra, ninguno puede venir a mí si mi Padre no le trajere primero. Juan 5:24. Ninguno puede venir si el que oye mi palabra, quise decir, y cree al que me envió, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ninguno puede venir a mí, si el Padre no le trajere. Algo tocó su corazón. Ustedes se levantaron y se pusieron de pie, y caminaron hasta el altar. Algo los atrajo a ustedes. Ahora, permítame darles lo que la Escritura dice. A todos los que antes conoció, Él ha llamado. Ese era Dios llamándolo a ustedes. Aquellos que Él ha llamado, Él ha justificado, y aquellos que Él ha justificado, Él ha glorificado. 78. Ahora, ustedes están en el estado de glorificación en el momento que aceptan a Jesucristo como su Salvador.
Entonces entren allí al cuarto, en donde ellos estarán buscando el Espíritu Santo, y Dios derramará el Espíritu Santo sobre ustedes. Y entonces ustedes serán llenos con el Espíritu. Eso les dará poder para vivir como cristianos, hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas, cuando Jesús venga. Entonces ustedes serán llevados a la gloria con Él por esos 3 años y medio, y luego regresarán a la tierra para 1 milenio, y luego vivirán con Él para siempre. Ahora oremos por estas personas. Y ustedes ahora que quieren recibir el Espíritu Santo, recuerden, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ahora, no entren solo para decir, bueno, yo iré y lo intentaré otra vez. Esta es una convención. Tenemos 6 noches más aquí. Esta es la hora para recibirlo. Entren allí y quédense allí hasta que ustedes hayan recibido el Espíritu Santo. ¿Están ustedes serios con Dios? ¿Ustedes que quieren el Espíritu Santo en esta noche? Levanten su mano si ustedes están listos para morir en estos momentos y recibir el Espíritu Santo. Eso es. 79. Ustedes, mujeres, que se pararon aquí hace unos cuantos minutos junto con este muchachito y que creen en Jesucristo, que Jesucristo es el Hijo de Dios y quieren aceptarlo a Él como su Salvador y creen que Él los ha llamado a ustedes a este altar en esta noche. Levanten sus manos. Si ustedes creen que sí fue Jesucristo el que los llamó a ustedes, levántense. Dios los bendiga. Correcto. El que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante del Padre y de los santos ángeles. 80. Ahora vamos a hacer una oración congregacional mientras las personas están esperando. Entonces vamos a regresar a un cuarto aquí solos, en donde podamos estar solos para orar. Inclinemos nuestros rostros por todas partes ahora y todo cristiano. Estas son personas con las que ustedes estarán para siempre. Yo creo que muchos de ustedes me conocen lo bastante bien para saber si yo soy un fanático. Yo no lo sé. Algo sucedió la otra mañana. Les diré al respecto más después en la semana. Yo no me puedo sentir el mismo. Y yo sé lo que son las visiones. Han sucedido miles de veces. Esto no fue una visión. Yo fui a alguna parte. Y desde entonces mi corazón está con una carga de llevar gente a Cristo. Todo acto que yo quiero hacer es para llevar gente a Cristo. 81. Yo quiero que cada uno de ustedes, cristianos, ore por estas personas. Cada uno de ustedes, mientras yo oro. Padre Celestial, lo primero que te traemos a ti son estas mujeres y este muchachito en esta noche. Ellos han caminado aquí a este altar, hasta donde yo sé. Quizás son los únicos que no eran salvos en la reunión en esta noche. Yo confío que si había más, que ellos también vengan, pero ellos han venido públicamente. Ellos quieren vida eterna. Y tú has dicho, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y ahora ellos han venido a confesar la fe que ellos tienen, que ellos te aceptan a ti como su Salvador personal y creen que tú les darás vida eterna. Dios Padre, te pido que tú le concedas a cada uno de ellos en esta noche el perdón de los pecados, que sean lavados en los vínculos del Calvario, que ellos sean perdonados de todo pecado, que ellos tengan paz como el río, que ellos tengan paz, la que únicamente Cristo puede dar. Que estas mujeres se vayan a casa a sus esposos y a sus hijos, este muchachito a su papá y mamá, unas nuevas criaturas, unas nuevas personas, yendo a casa a vivir, para testificar en la vecindad, para ser instrumentos, para traer otros a ti, pues comprendemos que estamos en el tiempo del fin y que tú estás haciendo tu última llamada por toda la nación. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Hermana Edith, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. ¿A quién iríamos? Chautauqua, Ohio, Estados Unidos, día 6 de junio del año 1960. Continuamos, hermana Erika, en los párrafos 82 al 88. Pido, Padre, las bendiciones a ellos
Y ahora, mientras van con estos otros, que nuestras oraciones se unan, que cada uno de estos que ahora están yendo para recibir el Espíritu Santo, Dios, alguno de estos aquí, este hermano Cooley, y que yo conozco personalmente, que está hambriento y sediento, su esposa allá atrás llorando e implorando a Dios, acaba de recibir el Espíritu Santo hace unos cuantos días, y ella quiere que su querido esposo reciba el Espíritu Santo. Ahora, Padre, llénalo esta noche. Oh, Dios, que él ponga esa región en fuego con el Evangelio. Otros están parados aquí, jóvenes, ancianos, de media edad, jovencitas y todo. Dios, que se levanten ministros y evangelistas y misioneros y diferentes obreros de este grupo en esta noche. Padre, llénalos con el Espíritu Santo, Señor. 83. Oh, para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Tú lo prometiste, Señor, y ellos están aquí para recibirlo. Y Señor, oye mi oración, que no haya uno que salga de ese cuarto sin recibir el Espíritu Santo. Concédelo, Señor, que caiga completamente sobre ellos y que haya una reunión aquí que se prolongue toda la noche y el día, solo derramándose tu Espíritu. Concédelo, Señor, oye la oración de tu siervo. Tú dijiste, di a este monte, quítate, y no dudes, sino que crees que será hecho lo que tú has dicho, lo que has dicho te será hecho. Señor, te pido que todo corazón que está en condición en esta noche y entre en ese cuarto, reciba el Espíritu Santo. Óyelo, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. 84. Ahora, los ministros aquí, ¿los guiarán ustedes? ¿Hay alguien allí? Es usted. Este hombre aquí, esta persona aquí, váyase en esta dirección ahora al cuarto, mientras lidio con el resto de la congregación. Solo unos cuantos momentos. Algunos de los ministros aquí que quieren entrar allí, hay personas allí adentro incluyendo. Ahora, todos entren ahora para recibir el Espíritu Santo. Yo las quiero a ustedes aquí, a ustedes, señoras cristianas aquí, que acaban de recibir a Cristo. Aquí no entrarán con ellos ahora. Entren allí. Ustedes crean al hermano Branham en esta ocasión como un siervo de Dios. Entren ustedes allí y digan, Señor, dame esa vida eterna de la que Él está hablando. Ustedes la recibirán. Todos los esperarán a ustedes. Sus familiares los esperarán. Entra, muchachito. Pido que Dios haga de ti un predicador, amado, que salves almas en los días venideros. Correcto. Oh, hermanos, Jesús está llamando. Él está llamando tiernamente hoy. Jesús está llamando hoy. ¿Hay alguno de ustedes que le gustaría seguirlos? Entre como creyente, entrando ahora para recibir el Espíritu Santo. ¿No irá usted con ellos? Usted está invitado, llamando hoy. Jesús está llamando, Él está. 85. ¿Cómo se siente? Muy bien. No los restrega el Evangelio. Y se siente como que se están refrescando con la presencia de Dios. No se sienten bien. Ahora, ¿cuántos allá están enfermos y afligidos y quieren que Dios los sane? Levanten sus manos. Pues miren las manos. Un hermano y una hermana sentados aquí. ¿Son ustedes cristianos, ambos de ustedes, en esa silla de ruedas? ¿Tres de ustedes? Bueno, dos de ustedes allí. 86. Quiero decirle a ustedes de una cosita que sucedió anteayer, unos 3 días, hace 4 días ahora. Yo quiero decir esto mientras ellos están allí adentro ahora. Entre Colchete y el hermano Branham les pregunta algo a un miembro de la congregación. El hermano dice, sí, sí. Se ha atendido a todos. Muy bien. Ahora, ellos están allí adentro para recibir el Espíritu Santo. Los ministros están invitados ahora, si quieren ir allá con esos, para que puedan ser instruidos de la manera correcta. Ustedes, ministros, ahora que tienen el llamamiento de Dios y quieren ver a las personas correctamente traídas al bautismo del Espíritu Santo, nosotros cordialmente invitamos su cooperación en este momento y luego invítenlos a su iglesia. Llévelos y bautícelos en su bautisterio. Y lléveselos a la iglesia. ¿Ven ustedes?
nosotros. Ellos son de ustedes, los necesitan a ustedes allá en el cuarto ahora. A todo ministro aquí del Evangelio. Muy bien. 87. Ahora, mientras oramos por los enfermos solo por unos cuantos minutos, el señor Wood había pintado mi porche el otro día y él, yo cerré la puerta con la llave y salí por la puerta de enfrente y la cerré cuando salí para una llamada de un enfermo. Cuando regresé, mi puerta estaba cerrada con llave y no podía entrar. Yo tenía a mi familia en el automóvil. Bueno, no había sino una cosa que hacer, era ir y tomar el martillo y quebrar la ventana y entrar. Así que fui y quebré la ventana. Y cuando lo golpeé con el martillo, los pequeños vidrios se desparramaron por donde quiera. Bueno, mi hija Rebeca, ella fue y barrió todo, los pedazos muy pequeños de vidrio. Y a la mañana siguiente, cuando ella estaba en la cocina lavando los platos, ella estaba hablando con su hermana Sara y quebró un vaso y lo echó en la caja y otras cosas encima de él. Y cuando menos pensamos, un pequeño convento, raza de perro, pasó y se metió en el bote de basura y se comió ese vidrio con esa comida. El pobre perrito estaba echado en la ribera, teniendo crisis de dolor y retorcijándose. Yo nunca he visto un perro sufrir tanto y no podía encontrar a alguien a quien él pertenecía. Y el señor May de al lado dijo, Billy, creo que la mejor cosa que podemos hacer es llevarlo y matarlo de un balazo. O yo dije, no queremos matar de un balazo al perro de alguien, ¿eh? Se mira como que es un buen podente. Yo dije, yo no haría eso. 88. Y él estuvo echado allí como por unos 4 o 5 días sangrando. Yo, en una condición terrible, el perrito ya no podía levantarse más. Yo nunca vi un perro tan enfermo, solo saltan estremeciéndose de esa manera. Y yo dije, ¿por qué no lo llevas a un veterinario? Dijo, un veterinario lo pondría a dormir. Así que dije, bueno, no hay necesidad de llevarlo a un veterinario. Y el pequeño José y yo salimos allí de patio y le llevamos con consumé de carne de rey y cosas. El perrito no podía comérselo, estaba muy enfermo. Miren, esto es verdad, amigos. Yo soy su hermano. José me miró como diciendo, papi, ¿puedes ayudarlo? Yo dije, José, unge la mano de tu papi. Yo voy a poner mi mano sobre el perrito. Dios es mi juez. Me hinqué e hice una oración por ese perrito. Él se levantó y se comió su comida. Y se fue a través del campo tan feliz como él podía estar. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Concluimos con este glorioso mensaje. ¿A quién iríamos? Chautauqua, Ohio, Estados Unidos, día 6 de junio del año 1960. Hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 89 al 93. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, ¿a quién iríamos? Párrafo 89. Ahora, eso es verdad. No era ni unos 15 pies, ni unos 4.5 metros de donde fue sanada la madre Sarigüeya. Correcto. Ustedes han oído esa historia como a unos 15 pies, como a unos 4.5 metros. Si Dios oye una oración por un perro podenco, ¿cuánto mucho más Él oirá por un ser humano, un hijo de Él que es lavado en la sangre del Cordero? 90. El hermano Kid sentado aquí, bueno, ustedes lo conocen. Ustedes pudieran preguntarle a su doctor. Él solo tenía como unos 3 días para vivir. Billy dijo que en esta noche él lo estaba palmeando en la espalda y que dijo, qué cosa, me siento bien. Eso es maravilloso. Dios oye la oración. ¿Creen ustedes eso? ¿Cuántos de ustedes aquí son creyentes en el poder sanador de Dios? Levanten su mano. Muy bien, observen, 91. ¿Saben ustedes? Yo recibí un giro bancario el otro día. Me fue enviado del cielo. Aquí está Marcos, el capítulo 16. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Por todo el mundo. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto durará? A toda criatura. ¿Cuánto tiempo será? Hasta que toda criatura lo haya oído. No solamente en la edad de los apóstoles, sino en cada edad,
por todo el mundo y a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. 92. ¿Creen ustedes eso? La congregación dice, amén. Estamos ricos y no lo sabemos. ¿Cuántos creyentes hay aquí? Estas señales seguirán a los que creen. Entonces pongan sus manos unos sobre los otros. Eso es todo. Pongan sus manos unos sobre los otros. Nosotros no somos sanadores divinos. Somos creyentes. Amén. Cristo es el sanador. La obra ya está hecha. Solo tenemos que poner manos unos sobre los otros. ¿Creen ustedes eso? Pongan sus manos sobre alguien al lado de ustedes. Ahora oremos. Ustedes oren por la persona al lado de ustedes. No oren por ustedes mismos. Oren por la persona al lado de ustedes. Eso es. Ahí lo tienen. Párrafo 93 por último. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios, el camino, la verdad, la luz, que hizo esta promesa, que no puede fallar en la luz de su evangelio. Condenamos toda enfermedad, todo demonio, todo poder del diablo. Rompemos toda cadena. Sal, Satanás. Se te ordena por Jesucristo, en el nombre del Hijo Santo de Dios, que dejes esta audiencia. Sal de ellos, Satanás, y suelta a esas personas, que ellas sean hechas libres, para que el Espíritu Santo pueda tener la preeminencia. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga. Llamados hermanos, hermanas, hemos concluido con este glorioso mensaje. ¿A quién iríamos? Chautauqua, Ohio, Estados Unidos, día 6 de junio del año 1960. Que quede formado en cada uno de vuestros corazones de inmediato. Mis amados hermanos y hermanas, vamos a tener el privilegio de continuar con este compañerismo y vamos a lecturar nuestro siguiente mensaje titulado Oyendo, Recibiendo y Actuando. Chautauqua, Ohio, Estados Unidos, día 7 de junio del año 1960. Voy a continuar e iniciar en los primeros párrafos. Párrafo 1 dice, muchas gracias, pueden sentarse. El hermano Clary Holson dijo que me iba a sorprender. El hermano Branger se ríe. Y él salió con la suya, muy contento de estar aquí en esta noche. Hermano Whitson, y me supongo que el hermano Watson está aquí en alguna parte. Y el hermano Watson dice, sí. Bueno, estoy contento de verlo otra vez, hermano Watson. Yo había preguntado tocante a usted anoche. Estoy tan contento. Eso me hace sentir muy bien viendo a tantos y al hermano Clary Hudson que trae saludos de ultramar. ¡Maravilloso! Anoche creo que David Duplessis no lo veo. Yo pensé que primero miraría por todos lados para ver si lo podía ver. ¡Ahí está! Creo que él fue injusto con esta congregación cuando íbamos en camino a casa. Nos subimos al automóvil y miré y dije, ¡oh, son casi las 10! Yo dije, hermano David, creo que retuve mucho tiempo a esa gente. Párrafo 2. Él dijo, hermano Branca, yo pienso que esa gente se siente más o menos como yo. Estamos cansados de oír sermonetes de predicadores para cristianetes. Terminología propia del hermano que lo traduce literalmente al español. No es inglés correcto. Así que eso pudiera animarme para predicar 2 horas más en esta noche. Así. No, yo por lo general los dejo salir antes de la 1 de la mañana. Yo nunca, pero solía hacerlo. Apenas estábamos empezando a sentirnos bien a la 1. Nos quedábamos y alabábamos al Señor toda la noche. Es una lástima que nos apartamos de eso. ¿No lo es? Seguro que lo es, hermano Sullivan. Y entramos en un sermón intelectual de 20 minutos. Y me pregunto, ¿de dónde vino todo eso? Pregunto si no es que estamos tratando de moldearnos mucho según el mundo. Yo creo que eso está obrando mucho dentro de nuestras filas. Pienso que deberíamos salirnos de eso. Párrafo 3. ¿Saben ustedes? Me gusta sentarme y desmenuzar y comer y desmenuzar y comer cuando estoy en la mesa. Y yo, cuando estoy en la mesa del Señor, me gusta quedarme un buen rato.
Nuestro pastor la otra noche predicó como unos 45 minutos. Yo lo vi mirar arriba hacia el reloj. Yo pensé, sí, hermano Neville, usted también está entrando en eso. Ven, 45 minutos, eso no es el tiempo suficiente como para empezar a sentirse bien. Deberíamos tener, se estaba apenas poniendo interesante. Yo apenas me estaba estimulando al punto en donde me estaba sintiendo muy bien, como ustedes saben, y luego él lo cortó. ¡Qué lástima! Pero miren, cada día hay servicios aquí y yo sé que todos ustedes están teniendo unos momentos maravillosos. ¿Cuánta gente hay aquí que no es de Ohio? Levanten sus manos, gente que no es de Ohio. ¡Maravilloso! Eso está bien. Me supongo que más de la mitad de la congregación es de las afueras del estado de Ohio. Estamos muy felices de tenerlos aquí. Pido que Dios multiplique sus bendiciones a ustedes, que regresen a su estado natal regocijándose, felices, alabando al Señor. Párrafo 4. Ahora yo quisiera que esta noche leer una escritura que se encuentra en Romanos, el capítulo 8, y vamos a empezar a leer aquí como en el versículo 11 del capítulo 9, mejor dicho. Empecemos como en el versículo 10. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, pero para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por lo que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Me gustaría tomar un texto de eso como de unas tres palabras, oyendo, recibiendo y actuando. Párrafo 5. Antes de que lo abordemos, inclinemos nuestros rostros ahora mientras le hablamos un momento al autor. Nuestro bondadoso Padre Celestial, te damos gracias en esta noche por todo lo que tú has hecho por nosotros, por tu bondad y tus abundantes misericordias que han sido derramadas sobre nosotros por tu gracia. No que hayamos hecho algo para merecerlo, sino que porque tú has sido bueno con nosotros y no has mirado nuestra injusticia, sino que nos has dado medidas ilimitadas de tu gracia. Te damos gracias por ello. Y mientras estábamos oyendo en esta noche, entrando en la reunión, el testimonio de doctores, hablando de esos que iban a morir hace unas cuantas semanas y que el lugar que estaba enfermo en el cuerpo de ellos ahora está sanado, doctores y enfermeras enviando recados, que oren por nosotros. Eso hace que nuestro corazón se sienta muy bien, Señor. Y oramos por esos doctores y esas enfermeras que están dispuestos y están reconociendo que la mano de Dios se movió en esa persona cuando ellos la habían pasado como muerta, o mejor dicho, que iban a morir. Y ahora ella está viva y saludable. ¿Cómo te damos gracias por eso? Párrafo 6. Luego esta noche ver esa gran fila de gente caminando en fila al 4 para nacer de nuevo de tu espíritu. Viendo pecadores parados aquí en el altar llorando, ancianos y jóvenes, todo eso hace nuestros corazones más felices que nos tenemos palabras para expresarlo. Sin duda, tú todavía eres el gran Dios del cielo. Pedimos en esta noche que tú bendigas la lectura de la palabra y que tú nos des el contexto de este texto en esta noche. Permite que el Espíritu Santo venga e interprete esta palabra a nuestros corazones. Que nosotros ahora cerremos las cortinas todo alrededor de nosotros, del mundo de afuera, y solo vivamos con nuestros corazones vueltos hacia ti. Que nuestros corazones estén abiertos y que la presión del Espíritu Santo sea tan grande en este edificio en esta noche, al grado que el mismo entre en toda rendija y rincón de nosotros, de nuestros corazones, llenando cada fibra que esté limpia y lista para llenarse. Que tú sanes a toda persona enferma que está aquí, salves toda alma perdida y llenes todo corazón hambriento en el Espíritu Santo. Concédelo, Señor. Inspira a tu siervo, los ministros, nuestros bondadosos y preciosos hermanos, los pastores de la manada que tú has llamado a salir fuera y separado, vidas dedicadas al servicio. Pedimos por ellos, Señor,
pues ellos son los hombres quienes se llevarán a estas, los mesoneros, que se llevarán a estas personas enfermas del alma y del cuerpo, y seguirán derramando aceite y vino hasta que ellas estén saludables. Es dicho en la parábola que él les dio 2 denarios. Eso fue para ambas, salvación y sanidad. Dijo, si hay algo más, yo lo pagaré cuando pase otra vez. Y si nosotros estamos faltos de algo hoy, Señor, lo cual sabemos que lo estamos, pedimos que el Espíritu Santo nos dé en esta noche eso que nos falta. Ayúdanos a nosotros, ministros, Señor, que podamos ser capaces de servir a tu pueblo con una conciencia pura y un corazón limpio. Concédelo, Padre. Pedimos esto muy humildemente en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Continuamos con la lectura de este mensaje y recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje, oyendo, recibiendo y actuando. Mensaje predicado en Chautauqua, Ohio, Estados Unidos, día 7 de junio del año 1960. Continuamos con la lectura, hermana Erie, en los párrafos 8 al 14. Dios le bendiga, hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje, oyendo, recibiendo y actuando. Párrafo 8. El mundo hoy en día está siendo agarrado firmemente por dos grandes fuerzas religiosas, que pronto van a llegar a una madurez o a una confrontación. Está bien representado en nuestra lectura de la Escritura en esta noche, de los dos hijos de Isaac, Esaú y Jacob. Y cuando ellos representan ambas fuerzas y ambos provinieron del mismo padre y de la misma madre, el santo que fue ordenado previamente de Dios, Isaac, y le fue dicho por Dios a su padre 25 años antes que él naciera que él tendría a ese niño, por medio de una madre separada y consagrada, Rebeca, una virgen. Y estos dos hijos estaban en el mismo vientre. Ellos vinieron al mundo discutiendo y peleando en una guerra uno con el otro. Ellos han estado en guerra uno con el otro desde entonces y estarán hasta el tiempo del fin. Y el mundo está seriamente agarrado firmemente en esta noche por estas fuerzas. Ahora, las declaraciones que tengo que decir y algunas escrituras que tengo escritas aquí y todo lo demás, yo quiero que todos sepan que cuando yo algunas veces me refiero a una condición de la iglesia o a una denominación o algo, muchas veces mis hermanos me entienden mal cuando yo digo eso. Yo no me estoy refiriendo a los hombres llenos del Espíritu, quienes se paran como pastores y alimentan la manada de Dios, quienes están ordenados por el Espíritu Santo para hacer eso. Yo estoy hablando tocante a creyentes carnales, quienes tratan de tomar el lugar de esos hombres. 9. Y nos damos cuenta que Saúl verdaderamente representaba al creyente carnal. Él era un hombre terrenal y era de la tierra y estaba muy inclinado a la religión. Él tenía su religión, igual que el mundo la tiene hoy en día. La mayoría de la gente a la que uno le habla, ella tiene una religión de alguna clase. Si asiste o no a su iglesia, de todas maneras ella quizás una vez al año o a las mujeres Pascua para mostrar su sombrero nuevo, y a los hombres les gusta ir de vez en cuando ellos están teniendo algo que los entretenga. Y ellos, siendo bebés, fueron rociados y pusieron su nombre en el libro de la iglesia. Ellos son propiedad de la iglesia. Yo nunca pudiera aceptar eso. Nosotros, el hombre no es propiedad de la iglesia, ni tampoco el hombre es propiedad del Estado. El hombre es propiedad de Dios, hijos e hijas de Dios. Nosotros pertenecemos a Él porque fuimos comprados por un precio. ¿Y qué precio tan precioso? El Hijo de Dios. Pero Esaú representaba bien a ese grupo de ser religioso y de yo soy tan bueno como el otro y mi religión es tan buena como la tuya y yo estoy bien satisfecho. 10. Pedro Jacob, su hermano gemelo por elección, lo cual fue por predestinación, por previo conocimiento, vino al mundo y era un hombre espiritual para representar a la gente espiritual.
Y él estaba, tenía discernimiento espiritual de lo que estaba bien y de lo que estaba mal. Y si ustedes entendieran que la iglesia entera del Dios viviente está edificada sobre la revelación de Jesucristo, ¿cómo hubiera ofrecido Abel a Dios un sacrificio más excelente que Caín si no le hubiera sido revelado a él lo que era el sacrificio requerido? ¿Qué sacrificio era requerido, mejor dicho? Cuando a los discípulos se les preguntó, ¿quién decís vosotros que es el Hijo del Hombre? Pedro, sin ningún titubeo, prorrumpió como un hombre hablando en lenguas. Dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús dijo, bienaventurado eres tú, Simón, porque no te ha revelado esto carne ni sangre. Tú nunca aprendiste esto a través de algún programa intelectual de educación, sino mi Padre que está en los cielos te ha revelado esto a ti. Tú eres Pedro y sobre esta roca, no sobre Pedro, no sobre él mismo, sino sobre la revelación espiritual de quién era él. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no pueden prevalecer contra ella. Demostraba que ellas estarían contra ella, pero nunca prevalecerían. Así que la iglesia espiritual, entrará directamente en la eternidad, tan seguro como hay un Dios que la ordenó para estar allí. 11. Así que, ¿qué satisfacción nos da entonces de saber que cuando ustedes son nacidos del Espíritu de Dios, ustedes son hijos e hijas de Dios? Ahora esto. Para Jacob significaba mucho, pero para Esaú la primogenitura no significaba nada. Francamente, él la despreciaba. Y yo digo esto con toda reverencia. Sus hijos todavía la desprecian. Correcto. Ellos la desprecian porque tengo yo que hacer eso. ¿Por qué debería yo recibir el Espíritu Santo? Yo soy tan bueno como tú eres. Mi religión es tan buena como la tuya. ¿Por qué debería yo pasar por todo eso allí? Yo soy tan bueno como tú. Yo voy a la iglesia. Yo tengo mi nombre en el libro. Yo soy fulano de tal. Eso es lo que usted es. ¿Pero qué es usted ante los ojos de Dios? Usted tiene que nacer de nuevo, tener una mente espiritual. Así que no significaba nada para Esaú. Él la despreciaba. Y el creyente carnal hoy en día todavía desprecia esa primogenitura. Y la primogenitura es el Espíritu Santo. Sabemos eso. Y el creyente carnal desprecia eso. Oh, él dijo, esos días ya pasaron. Ya no hay más tal cosa como recibir el Espíritu Santo. Eso fue allá en el tiempo de los apóstoles. 12. Yo oí a un gran hombre en una fina iglesia decir en una ocasión, él dijo, Pentecostés fue únicamente la obra de andamio del edificio. Y él dijo, luego después que el edificio es hecho, bueno, dijo, ellos ya no necesitan más el andamio. Así que al fin del servicio me acerqué para estrechar manos con este gran hombre. Yo dije, yo quiero darle un cumplido a usted por su mensaje en esta mañana, doctor. Yo dije, yo estoy de acuerdo con usted en que Pentecostés fue la obra de andamio. Y mientras estemos edificando en él, todavía tenemos que tener el andamio. Correcto. El andamio es la última cosa que se quita. Hasta que usted ponga la torre sobre la cima, el punto más alto. Usted todavía tiene que tener el andamio. Yo entonces estoy contento en esta noche de estar trabajando en el edificio, parado sobre el andamio. ¿No lo están ustedes? 13. Ahora, vemos que esa primogenitura significaba todo para Jacob. Ahora, a él no le importaba nada más, sino esa primogenitura. A él no le importaba que le costara. Si era un guisado de lentejas, él estaba contento de dárselo de nuevo a Esaú. Así es con cualquier hombre o mujer que ha sido ordenado a vida eterna, que Dios ha llamado a vida eterna. Está dispuesto a vender todo, todo lo del mundo, para obtener esa primogenitura. Ustedes pueden llamarlos todo lo que quieran. Ustedes pueden decirles que han perdido su mente, que se han ido a un extremo, que son un montón de santos rodadores.
A mí no me importa lo que ustedes los llamen. Ellos están buscando esa primogenitura. Y eso significa más que cualquier otra cosa. Ellos buscan esa primogenitura. No importa cómo tengan que obtenerla. Ellos están listos para obtenerla. 14. Una mente carnal quiere que Dios baje la primogenitura a su nivel. Pero para mí, y creo que para todos los cristianos verdaderos nacidos, nosotros la encontramos en el nivel de Dios. A mí no me importa qué tenga que hacer yo, o qué tenga que decir, cómo tenga que actuar. La única cosa es que la quiero. Eso significa más que mi popularidad. Eso significa más que mi trabajo. Significa más que mi madre. Significa más que mi esposa. Más que mis hijos. Más que todo amigo que tengo. Permítame obtener esa primogenitura. A mí no me importa lo que tenga que pagar. Yo quiero encontrarme con Dios en su requisito. Lo que Él requiera. Si es caerme al suelo, si es hablar en lenguas, si es correr por todo el edificio, actuar como un maníaco o pararme de cabeza. A mí no me importa lo que sea, solo que yo la obtenga. Esa es la cosa principal. Esa es la gente con mente espiritual. Ella quiere la primogenitura, cueste lo que cueste. Amén. Ella la quiere y tan pronto que la obtiene, causa la misma reacción que causó en esa familia. Finalmente llegará un punto que habrá una separación. Un hombre tendrá que obtener, si él obtiene esta primogenitura, él mismo tendrá que separarse del mundo, así como Jacob lo tuvo que hacer. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Di. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje, oyendo, recibiendo y actuando. Chautauqua, Ohio, Estados Unidos, día 7 de junio del año 1960. Hermana Erika, por favor, en los párrafos 15 al 21. Dios le bendiga, hermano. Vamos a lecturar este nuevo mensaje, oyendo, recibiendo y actuando. Párrafo 15. Hermanos, algunas veces significa caminar solo, pero si usted es verdaderamente sincero y verdaderamente recibe la primogenitura y a usted no le importa caminar solo. Si los vecinos ya no lo invitan más, no lo invitan más a cenar, si nadie quiere nada ver con usted, ¿qué le importa a usted? Mientras usted tenga la primogenitura, eso es lo principal, realización perfecta de su vida. Mientras yo sea nacido del Espíritu Santo, ¿qué importa? Mientras yo esté en mi camino hacia el cielo, ¿qué importa lo que diga la gente? Mientras que estemos caminando en el Espíritu, y todos los que son nacidos del Espíritu de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Los hijos y las hijas de Dios siempre son guiados por el Espíritu de Dios, caminando en la hermosa luz de santidad, pureza. Pero Esaú, esa primogenitura, él era carnal como el mundo, así que le daba igual a él. Él pensaba que él era religioso y que su papá y su mamá eran religiosos. Y eso era bastante bueno para él. 16. Así que nos damos cuenta que en cada avivamiento que ha nacido en el mundo, produce gemelos, correcto. Todo avivamiento tiene gemelos. Ellos tienen un montón allí que son creyentes carnales y un montón de creyentes espirituales. Todo avivamiento produce eso. Un Esaú y un Jacob. Y mientras ellos prosiguen, cuando menos piensan, el carnal empieza a pensar, bueno, estos fulanos están yendo a un extremo, vale más que me separe de ellos. Ellos regresan a la parte intelectual. Ellos quieren un pastor que les hable de ellos cosas placenteras. Ellos no quieren que a ese pastor lleno del Espíritu, que obedecerá al Espíritu Santo desde la plataforma, que solo predicará la palabra exactamente como es. Como Juan dijo, el hacha está puesta a la raíz del árbol, y que las astillas caigan donde caigan. La mayoría de las iglesias hoy en día votarían que se quitara eso de su púlpito. Correcto. Vendrán una separación. Siempre hace eso. Lo hizo en la edad metodista. Lo hizo en la edad bautista. Lo hizo en la edad pentecostal. Lo hará en cada edad. 17. En una ocasión, Juan Wesley, yo estaba leyendo un artículo de tocante a él, y decía que él estaba caminando por un pequeño sendero.
como que se estaba protestando la iglesia anglicana por su pecado y por todas las cosas que ellos estaban haciendo. Y ellos lo tomaron a él un hombre loco. Y todos los que viven piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. Ustedes serán despreciados, rechazados. Y si el padre de familia han llamado a Belcebú, ¿cuánto más a sus discípulos? Y estaba allí uno de esos oficiales de la iglesia anglicana, un hombre grande, corpulento, que vio venir a Juan. Y él era un hombre pequeño, así que este hombre grande, él mismo, obstaculizó el camino. El señor Wesley se acercó a él y él no podía darle la vuelta. Él dijo, perdóneme, señor, ¿pudiera usted hacerse a un lado para que yo pueda pasar? Ese hombre dijo, yo nunca me hago a un lado por un necio. El señor Wesley cortésmente inclinó su sombrero, le dio la vuelta y dijo, yo siempre lo hago, así que yo pienso que eso lo arregla. Él siempre lo hace. 18. Ahora, estas diferencias siempre han existido desde Caín y Abel. Caín y Abel, los primeros seres humanos que produjeron vida sobre la tierra. Adán y Eva produjeron dos, uno de una clase y otro de la otra. Ahí estaban Caín y Abel. Ahí estaba Esaú y Jacob. Ahí estaban, por toda la descendencia. Siempre ha habido eso, los dos espíritus peleando uno contra el otro en las iglesias. Hemos tenido bastante de ellos. Siempre llegaba a un punto en donde tenía que haber un tiempo de separación. Abraham y Lot salieron para encontrar la ciudad cuyo arquitecto y constructor era Dios. Lot era un carácter carnal y finalmente llegó a un punto en el que Abraham y Lot tuvieron que separarse antes que ellos pudieran. Abraham pudiera obtener la promesa. Ellos tuvieron que separarse uno del otro. Y así es en esta noche. Ustedes mismos tienen que separarse de las cosas del mundo. Ustedes tienen que caminar con cristianos. Yo soy un gran creyente de que los cristianos tengan compañerismo con cristianos. Sí, señora. Ustedes no pueden caminar juntos a menos que estén de acuerdo. Ustedes primero estén de acuerdo con Cristo y todo hombre que esté de acuerdo en Cristo estará de acuerdo con ustedes. 19. Y Abraham y Lot tuvieron que separarse antes que Dios pudiera bendecir a Abraham y Lot. ¿Se fijaron ustedes en la condición carnal? Sin embargo, como un miembro de iglesia tibio, él sabía que Abraham estaba viviendo allá en una tienda, pero ¿se fijaron? Su religión era tan estricta al grado que Lot no le pidió al ángel, permítame ir allá con Abraham, mi tío, sino que él dijo, aquí hay una pequeña ciudad, yo, permítame ir a esa. Él todavía no quería nada ver con Abraham, ¿ve? De esa manera es hoy en día, no importa lo que hagan ustedes, el carnal no puede asociarse con el espíritu, tanto como no puede hacer que el aceite se mezcle con el agua, no lo hará. Por lo tanto, la iglesia necesita una buena limpieza. Lo que necesitamos hoy son algunos avivamientos chapados a la antigua, algunos avivamientos arrasadores, algo del poder del Señor. Necesitamos hombres y mujeres quienes estén dispuestos a vender todo lo de este mundo, quemar todo puente que quede por detrás de ellos. Necesitamos conquistar el mundo hoy en día. Nosotros, ministros, como los antiguos noruegos, solían conquistar un país. Cuando ellos iban a por barcos, ellos llegaban a la playa y le prendían fuego al barco y lo quemaban. No tenían ninguna manera de escapar. De esa manera lo deberíamos hacer, quemar todo puente y todo escape, vender todo para el reino de Dios y continuar moviéndose. No hay lugar de parada, no hay lugar de compromiso. 20. A Dios no le gustan los comprometedores. Dios no quiere que su iglesia se mire como el mundo. Él no quiere que actúe como el mundo. Él no quiere que ella tenga nada que ver con el mundo. Únicamente predicar el evangelio al mundo y llamar a esos a salir afuera. Dios quiere separadores. La iglesia quiere mezcladores. Ellos quieren un pastor que no sea muy duro con ellos y que les diga cosas buenas y que no escarbe profundo y les pele la piel de ellos. Hermanos, eso es lo que necesitamos. Aquí, hace unas cuantas semanas, en un cierto lugar, yo tuve una visión. Y había un gatito
acostado sobre una almohada y yo le estaba pasando la mano de esta manera y él solo estaba ronroneando y me fijé que arriba de él tenía un hombre y yo pensé, qué animalito tan bonito y solo estaba ronroneando como si estuviera durmiendo y el espíritu dijo, pásale la mano una vez en la otra dirección y cuando le pasé la mano en la otra dirección, hizo todo el resoplido y chillido que ustedes alguna vez hayan oído. Esos ojos verdes brillando, él se miraba como el monstruo más horrible que alguna vez había visto. Oh, mientras ustedes le pueden permitir a la gente solo seguir de cualquier manera que ella quiera, usted le está dando té de nevera, planta herbácea con olor parecido a la menta. Claro que sí, pero cuando llega a un lugar no necesitamos té de nevera. Nosotros necesitamos el poder del Espíritu Santo de regreso en la iglesia y de regreso en el edificio. La vida resurrectiva de Jesucristo, que nos limpie, nos haga nuevas criaturas. Necesitamos vino fuerte, no té de nevera. Eso es para los bebés. 21. Mi mamá solía darles eso a los niños, creo yo, una clase de té de nevera. Cuando ellos tenían el dolor de estómago, la iglesia tenía más que un dolor de estómago. Tiene anemia. Lo que necesitamos es una transfusión de sangre, el poder del Espíritu Santo, para limpiar el mundo de la iglesia, de la vida de pecado, mujeres, hombres, profesando cristianismo, allá en los bailes, allá en las grandes fiestas mundanas, apostando, fumando, bailando, mujeres cortándose su cabello, usando pantaloncitos cortos, pantalones, toda clase de cosas como esas, y luego ellos mismos se llaman cristianos. Hay una debilidad en alguna parte, no está en el poder de Dios, o está en su púlpito, o en usted, o en uno de ellos. Ahora, eso es todo el asunto, es la verdad. Necesitamos una limpieza, el carnal siempre en enemistad. Oh, seguro, es una lucha dura, pero yo creo que si ustedes han sido ordenados a vida eterna, todo lo que el Padre me ha dado vendrá. Ahora, usted dice, bueno, yo soy tan bueno como usted lo es, pero hermano, usted va a ser juzgado por las obras que usted ha hecho. Sus obras van a... Eso prueba lo que usted es. Un hombre me dijo hace algún tiempo, dijo, si yo soy juzgado por mi fe, yo soy salvo. Si yo soy juzgado por mis obras, yo estoy perdido. Yo dije, sus obras prueban su fe, correcto. Si usted ama al Señor, usted estará a la par con todo lo que Dios dice y se quedará allí mismo con ello. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Vamos al mismo, más adelante tenemos el servicio. Y si Dios permite, el día de mañana continuaremos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Oyendo, Recibiendo y Actuando, servicio realizado en Chautauqua, Ohio, Estados Unidos, día 7 de junio del año 1960. Vamos a darle gracias por este maravilloso compañerismo que tenemos esta tarde. Gracias, amado Padre Celestial, por este privilegio, por esta grande oportunidad, Señor, que nos has dado, Señor. Sabemos que somos peregrinos en esta tierra y estamos confiando de que todo lo que hacemos es un alimento para vuestras almas todos los días, Señor, alimentándonos de carne fresca, Señor, como el águila que debe alimentarse carne fresca. Mientras estamos en esta tierra, Padre amado, estamos confiados de como dice en 2 Corintios 5:1. Pero si sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciera, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, sino eterna en los cielos, oh Padre amado. Estamos confiados en eso, Señor. Gracias el día de mañana. Si tú nos das un día más, nuevamente regresaremos, Señor, ante tu presencia, Señor. Es tu santa palabra, el mensajero de la hora, mensaje del día, mensaje de la hora que ha llegado y ya se fue nuestro mensajero profeta, Señor. Ha quedado estos gloriosos mensajes para cumplir Apocalipsis 10:11, Señor, comiéndonos el libro. De esa manera profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes. Gracias, Padre amado, por esta grande oportunidad que tú nos has dado, Señor. Bendice grandemente al alma, al corazón que ha lecturado, Señor, que guardemos todo lo que hemos
Claro, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amadas hermanas y hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Amén. Dios les bendiga, mis hermanas. Dios les bendiga, hermana Reina. Dios les bendiga, hermana Erika. Como la hora sexta, ya Jesús le era necesario pasar por Samaria, a ti había un alma que anhelaba ver. Una fuente.
sonrojé.